Powering on, mic off. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock TK. Es un placer veros a todos de nuevo por aquí. Mucha gente, está por aquí Neo, muchas gracias. Y también Tigre Líder, que eres Manuel Tristán, ¿no? Que no sueles estar por aquí. Odín, ¿qué tal? Buenas noches. Tu muerto a caballo también mola el nombre, Neo Leiki, hombre, me alegro mucho de verte. Ey, Repenta, siempre eres el primero en los comentarios de los vídeos, y si no eres el primero, el segundo, pero siempre estás ahí el primero dando las gracias. Muchas gracias a ti.
KetCap también, muy prontito. Sí, habéis visto qué puntualidad he clavado, ¿eh? O sea, y todos los días estoy intentando mantener esa puntualidad de 10 en punto clavado. Tal, ahí justo empezamos. También está por aquí Later, Keylon Ren, también por aquí. Raktres, te llamo Raktres de aquí en adelante, ¿no? Ya solo Raktres, ya quedó en el pasado, ¿no? Ay, y bueno, mucha gente. Pasta Pocha, jugando con Drugos fue ayer, Pasta Pocha, por cierto. Ayer hicimos jugando con Drugos y hoy pues pensaba hacer un draft, porque como uno de los premios del pase de maestría es un pase, o sea, una entrada gratuita de draft, pues vamos a aprovecharla, ¿no? De draft tradicional. Sassler, buenas noches también. Voy saludando a todo el mundo que está por aquí por el chat. Leandro Lim, Merichan, buenas noches. Todos los que me hayan saludado, a ver si alguno lo repito o alguno me salto, espero que no. Screamy Hawk, buenas noches, ¿qué tal? Chungo Boy también, buenas noches. Eterías 03, buenas noches. Ayer estuviste, Nailaiki, estuviste jugando ayer un torneo hasta muy tarde y estás reventado hoy. Hey, buenas noches, Lefuan, ¿qué tal? Me alegro de verte también por aquí. Repente dice que ha puesto en Discord la foto del draft a 8. Sí, han puesto State of the Program, pero con poca novedad, ¿no? El State of the Program. Y Diego Bravia, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Diego Bravis, perdón. Y también David CM, buenas noches. Nox Game, ¿ya te he saludado? No, Nox Game, buenas noches. Joder, estáis siempre los mismos. Cómo me alegro de vuestro apoyo y vuestra fidelidad. Javi GM, buenas noches. Chejovit, buenas noches. Asiok, ¿qué tal? V Gamer. No, V Gamer podría ser, ¿no? Buenas noches. Raku 4, dice NeoDFL, me gusta también esa. Hombre, Víctor, Arras, ¿qué tal? ¿Puedes jugar, Víctor? Si puedes jugar, jugamos una. Con Víctor voy a hacer una excepción, ¿vale? Porque es un amigo que tengo a muchos miles de kilómetros. Y normalmente no puede jugar porque le pilla en este horario trabajando, pero si me dices, Víctor, que puedes jugar ahora, echamos una partidilla, ¿eh? Mira, Neo dice algo muy correcto, que el más divertido de devoción sigue siendo el azul, y es cierto, el más divertido es el azul. El más competitivo seguramente sea el negro, pero el más divertido es el azul. Sobre todo cuando sale. Cuando sale, pues te ríes, ¿no? Ah, ya tengo que empezar a curar a Víctor. Víctor, bueno, pues nada, ya otro día. Pero un día tenemos que hacerlo, un directo, a ver si cambio el horario. O si me quedo hasta más tarde, ¿no? ¡Ey! Buenas noches, Katin. ¿Qué tal? Bienvenido. Fin de semana. A ver si empiezo a hacer otra vez directo los fines de semana. Pero si empiezo a hacer directo los fines de semana sería a costa de algún día entre semana. Porque no quiero dedicar esto tantas horas. No quiero que sea una obligación ni un trabajo, sino hacerlo. Ya es bastante obligación ahora, en el sentido de la cantidad de horas que le estoy dedicando a la semana. Pero está dentro de lo que a mí me gusta, de lo que me divierte. Pero yo creo que si hiciese más horas ya empezaría a no gustarme tanto, ¿no? Así que esa es la idea, ¿no? A ver, te intento añadir, ¿vale? Tu muerto a caballo. El vándalo. El vándalo mola más como nombre que tu muerto a caballo, ¿eh? ¿Qué pasa aquí con el chat? Que de repente han saltado 40 comentarios de golpe. A ver si tengo hueco. Es que creo que no tengo hueco en el... ¿Veis? No, es que no tengo hueco. Es que está hasta arriba. Tengo que hacer un poquito de limpieza. Bueno, yo hago limpieza y luego la gente que me vuelva a agregar, y a lo mejor empiezo una segunda cuenta, aunque solo sea para poder agregaros a todos. Tengo una cuenta con 14, tengo una cuenta por ahí con 14.000 gemas que no he gastado y a lo mejor es un buen momento. ¡Hey, Grace Even! Buenas noches, ¿qué tal? Nada, pero para mí toda la semana es fin de semana. O sea, para mí no, yo no tengo que descansar el fin de semana. Yo descanso ya toda la semana. Esa es una frase que aprendí de Paco. Empezar más pronto me viene mal, porque, a ver, las 10 de la noche, de hecho, ya me parece pronto para empezar. Porque, bueno, yo qué sé, yo suelo salir a cenar por ahí por las noches y llego muy justito de tiempo para las 10, de hecho. De hecho, estoy cenando un poquito antes para llegar a tiempo para estos directos. Vale, David C. me pregunta que cuáles son las combinaciones de tres colores que casi no se utilizan. No sé, o sea, te puedo decir las que más se usan a día de hoy, al menos en estándar. Esper, que es blanca, azul, negra. Temur, roja, azul, verde. Jeskai, roja, azul, blanca. Yo esas diría que son las tres más usadas a día de hoy. Y luego las demás se usan menos. Pues es que es muy complicado. Hay 10 combinaciones de tres colores, ¿no? ¿Son 10 de tres colores? Creo que sí, son 10 combinaciones de tres colores. Y es difícil decir cuáles son las que menos se juegan, pero te puedo decir las tres más jugadas. Yo diría que seguramente sean esas, ¿no? Si no me equivoco. Pero bastaría con mirar listados de mazos y ya está, ¿no? Reclamar al Paco Génito, dice Benzuan. Sí, claro que existe blanco, negro, azul o azul, blanco, negro, que es lo mismo que es Esper. Creo que hay un orden concreto, ¿vale? En el que deberían ser nombrados los colores. Pero tampoco importa mucho. Jund, sí, es verdad, la Jund Sacrifice, Víctor, tienes razón. La Jund también se está jugando ahora bastante, efectivamente.
Rack3, ya te he saludado. ¿Me saludas otra vez o qué? ¿Qué pasa? Buenas noches. Ey, tu muerto a caballo pregunta que cuál es el mejor mazo Monogreen Stompy. Pues mira, precisamente he estado hoy precisamente jugando Monogreen Stompy y es un mazo muy competitivo. Pues básicamente, no, es que lo puedo mostrar, creo que lo puedo mostrar. No es ningún secreto. Quiero decir, es que algunos mazos que tengo son secretos, ¿vale? Para hacer vídeos y tal. Este no es ningún secreto. Ah, de hecho lo jugué ayer en Jugando con Drugos. Lo tenéis debajo del vídeo en el enlace a EtherHub. Tenéis los vídeos, los mazos que jugué ayer. Y creo que la Monogreen Stompy esta está en EtherHub. Lo voy a comprobar por si acaso. Que no estoy 100% seguro de que esté en EtherHub. Y a lo mejor estoy equivocado. A ver, mis mazos en EtherHub. Pum, pum, pum. Stompy, sí, sí que está. Ahí la podéis ver, ¿vale? La Stompy que estoy jugando es esta. Me parece un mazo bastante, bastante competente, bastante competitivo. De hecho, es que me gusta, me divierte, me parece bueno. O sea que muy recomendado. Las notificaciones no estaban puestas. Lo digo porque me parece que alguien, Mr. Xvirus 3, se acaba de hacer seguidor del canal de Twitch y lo ha hecho dos veces para ver si saltaba la notificación y no la ha saltado. Lo sé porque me ha llegado el correo electrónico. Vale, perdón que tenía las notificaciones quitadas y por eso no ha saltado la notificación, pero ya están puestas, ¿eh? Ya están puestas las notificaciones que las tenía quitadas, eso para grabar vídeos y ese tipo de cosas. Hey, buenas, Ocelote, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si me ha saltado algún comentario de alguien. Vamos a esperar un poquito mientras va entrando todo el mundo, que aún estamos pocos. Estamos ahora mismo, según Twitch, 55. Pero Twitch tarda bastante, la verdad, en actualizar la cantidad de gente que está en el directo. Tengo un vídeo en el que explico las combinaciones de colores. Vale, no recuerdo ahora mismo, o sea, podría buscarlo y tal. Pero hice un vídeo explicando las diferentes combinaciones de colores, los gremios, los nombres que tienen y todo ese tipo de cosas. Y no sé si lo sabéis, pero si miráis una carta por detrás, una carta de Magic, mira, aquí tenemos una carta de Magic por detrás. Esta. Si miráis esta carta de Magic por detrás, blanco, azul, negro, rojo, verde, no sé si sabéis el círculo de colores de Magic, tiene un significado, tiene un código muy chulo. Los colores que están uno junto al otro son colores amigos. Por eso, el blanco es amigo del azul y del verde. El verde es amigo del rojo y del blanco. El rojo es amigo del verde y del negro. Y el negro es amigo del azul y del rojo. Por si alguien no sabía esto, que imagino que todo el mundo que esté aquí lo va a saber, voy a aprovechar mientras va entrando la gente explicar este pequeño detalle. Y los colores opuestos, los dos que están enfrente, son los colores enemigos. El blanco es enemigo del rojo y del negro. El verde es enemigo del azul y del negro. El rojo es enemigo del blanco y del azul. El negro es enemigo del verde y enemigo del blanco. Y el azul es enemigo del verde y del rojo. Creo que no he dicho mal ninguna combinación de colores. Creo que he dicho bien los enemigos, ¿no? Por si alguien no sabía ese pequeño detalle, que es muy curioso. Bueno, pues una de las cosas que está explicada en ese vídeo. Mira, Nairaiki, muchas gracias, que ha puesto el enlace enseguida. Lo has puesto bien, sí, ¿no? Exacto, ahí está, los colores y sus combinaciones. Pues tiene solo 2.000 visualizaciones, pero es un vídeo bastante, bastante chulo. De esos, quiero decir que es útil, que es informativo y eso. Pero tiene 174 me gustas y 0 no me gustas. Eso sí que da mucha satisfacción cuando te encuentras ese tipo de cosas. Sorteos de playeras. Pues no creo. Salvo que venga aquí Nike a patrocinarme. Si viene Nike a patrocinarme, entonces a lo mejor me lo planteo. Y regalamos zapatillas o playeras o tenis o como las queráis llamar. Es que lo de playeras no sé dónde. En Madrid se dice playeras, pero no sé en cuántas otras partes del mundo se dice playeras, incluso en qué otras partes de España se dice playeras. Creo que hay partes de España en las que se dice tenis, ¿no? O zapatillas a secas. Son zapatillas. Blogspot, a ver qué has puesto por aquí en el X. Ah, vale. Ah, muy guay, esa. Una imagen muy chula, la puedo enseñar. Ahí está. De un blog. Aquí pone la estantería de Cho. No sé si. Gracias por poner la imagen, el like y el enlace. Voy a pinchar en esta otra que has puesto. Vale, y estos son los triples colores. Vale, guay, guay. Pues muchas gracias, Nelaiki, por haberlo puesto. Porque ahí se ve bastante bien los nombres de los. Y aquí están incluso los símbolos de Sultai, Apzan, Mardu, Temur y Jeskai. No sabía que Mardu tenía tilde en la U. Mardu sería, en teoría. La primera vez que lo veo. Bueno, gracias por ver los enlaces. Hey, buenas noches, Paco. Estaba ya echándote de menos. ¿Qué tal por allí? Que Paco está en la montaña, está en el pueblo, qué envidia me das. Me ha enviado hace un rato un audio por WhatsApp, Paco, del audio, o sea, del campo. Me ha mandado un audio en el cual solamente se oía el campo, dándome envidia. Y la chimenea.
Ah, mira, playeras, te refieres a camisetas. Mira, pues ves, David CM dice que con playeras se refería a camisetas. ¿Cómo llamáis a las camisetas entonces? O sea, habrá camisetas de playa y camisetas que no sean de playa, ¿no? O sea, al fin y al cabo, playero significa de playa, ¿no? T-shirts, ¿vale? T-shirts, nos entendemos todos. Later, los colores tienen el nombre que tienen: el azul, el rojo, el verde, el negro y el. Eso, o sea, cada color tiene su nombre, no tiene ningún color concreto los nombres por separado, más allá de su propio nombre, ¿no? Sí, bueno, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ocelote? ¿Qué dices? Sí, Cardboard Life, ya lo sé, esa aplicación, pero solo funciona en inglés. O sea, tendría que tener el juego en inglés para que funcionase. Tigre Líder, bueno, Manuel Tristán, ¿verdad? Dice que ahí lo llaman polos, pero polo viene del deporte, del polo, que es un deporte que se juega a caballo, con palos, dándole una pelota. Eso viene de ahí, y los polos tienen cuello. O sea, un polo, lo que es un polo-polo, tiene cuello. ¡Ey, Maray88, nuevo suscriptor! Muchísimas gracias. A través de Twitch Prime, muchas gracias, agradezco un montón ese apoyo que me dais. Los tetracolor, ¿cuántos tetracolor hay? Eso lo estuve mirando. Y no me acabo de convencer el rollo del tetracolor, porque era como. Hay dos posibilidades, ¿no? No, hay cuatro posibilidades. No, hay cuatro o cinco posibilidades de tetracolor. Y tenían nombres, pero creo que no son oficiales, o al menos nunca han salido en una expansión, esas tetracolores, ¿vale? En expansiones oficiales de Magic han salido únicamente las bicolores en forma de gremios, de Ravnica, y las tricolores en forma de tribus, ¿no? O sea, ya sabéis, pues eso. No sé cómo se llaman exactamente porque. En serio, Leandro dice que After Office usa Cardboard Life y con el juego en español. Pues me lo instalo ahora mismo. O sea, si me dices que eso funciona. Yo pensaba que no funcionaba. Pensaba que era solamente en inglés. Lo voy a mirar ahora mismo, de hecho. O sea, extensiones. Voy a instalarme la de Cardboard Life en un segundito. Porque para jugar el draft nos va a venir bien. Dado que la que estaba yo usando no funciona. A ver. Bueno, quizás no es el mejor momento de intentar instalar esto, ¿verdad? Voy a probar. Lo acabo de activar, ¿vale? En teoría, la de Cardboard está puesta. Y si funciona en español, pues mira, genial. La acabo de poner, ¿vale? Está activada. Ahora lo veremos en cuanto nos pongamos a jugar, ¿vale? Bueno, volviendo al tema, volviendo a donde estábamos, pum pum pum, que me ordene, que me organice. Yo creo que ya estamos bastantes, yo creo que podemos ir empezando el draft, que al fin y al cabo estamos aquí para jugar draft. Vale, muchas gracias David CM por la aclaración, el tema ese de camisetas, camisas. Sí, camisa en España también decimos, la camisa es la camisa de botones que se abrocha y tal, normalmente las camisas suelen tener cuellos, no es obligatorio. A ver, Ocelote, funciona en español, pero la ampliación de las cartas. Es en inglés. Bueno, nos vale, ¿no? Yo lo que quiero es que el juego se vea en español y luego la ampliación, pues bueno, si tiene que leerse en inglés, pues os ponéis las pilitas y os ponéis a aprender inglés, ¿vale? Pero venga, va, al menos sabemos que funcionan todos los colores. No es perfecto, ¿veis? Lo que yo quiero de la que yo usaba, la aplicación que yo uso, que es Deckmaster, lee las cartas en español y las sobreimpresiona en español, ¿vale? Esa es la gracia de Deckmaster. Bueno, vamos al draft clasificatorio de Teros. No, ¿eh? No, draft clasificatorio no, perdón, no es draft clasificatorio, es draft tradicional, este es. Y vamos a jugarlo, ¿vale? Tenemos un ticket, así que vamos a usarlo. Acaba con 5 victorias o 2 derrotas, lo que suceda antes. Vale, vamos a hacer lo siguiente. No por hacer trampas, sino por divertirnos y por pasarlo bien. Vamos, cuando empecemos el draft, cada pick lo voy a dejar un minuto. Sé que vamos a estar un montón de tiempo drafteando, pero quiero que el chat interactúe. Y como esto tiene un poquito de lag. Desde que yo vea vuestros comentarios hasta que tenga que tomar la decisión, pues pueden pasar unos segundos. Hey, buenas noches, Goblin, ¿qué tal? Bienvenido. Así que vamos a entrar con ticket, ¿de acuerdo? Nos dan tres sobres a cada uno de ocho jugadores y hay que elegir. ¡Oh! ¿Y esto? No lo estáis viendo, no lo estáis viendo, pero como tengo instalado Untappd,
Magic.gg me está sobreimpresionando la calidad de las cartas. Me pone, por ejemplo, me dice que el Templo del Abandono es un 3, que Luz del Destierro es un 4, que Sueños del Infierno es un 1, que el vagabundo Nesiano es un 3,5, La Quimera del Alba es un 3, Viajero Piadoso es un 1, Rechazo de Severo es un 1,5, Augurio de los Muertos 2,5, Favor de Mojis es un 2, Augurio de la Forja es un 0,5, pero si es buenísimo. Yo creo que hay un error, ¿no? El Augurio de la Forja, el hechizo rojo, el augurio rojo, es muy buena carta y Channel Fireball lo puntúa con un 0,5. Tiene que ser un error, ¿no? Sí, es una de las mejores cartas, yo creo. Luego, el Bruto Nativo de Nyx le da un 1, los Juerguistas Irreverentes un 3, Coloso Nativo de Nyx le da un 1,5 y Espada de Bronce le da 1. ¿Vale? Untappd.gg te da unas puntuaciones, te superpone unas puntuaciones de valoraciones de esas cartas que da Channel Fireball. Channel Fireball, Luz del Destierro, todo el mundo, la verdad es que acabo de mirar el chat y veo Luz del Destierro. Bueno, está la cosa entre alguien que dice Black Lotus, Pacto Exile, que me hacen montaña campeón ferviente, no me troleéis. Ancestral Recall, sí, el Vanishing, la Luz del Destierro parece que es la mejor de este pack. No sé si el programa, por cierto, no sé si Twitch está sobreimpresionando la carta o no. Voy a entrar a comprobarlo. En draft no funciona, ¿no? Es solamente cuando estás en juego, cuando estás jugando la partida. Vale. He puesto la cámara, por cierto, ahora que me di cuenta, la he puesto un poco grande y ocupo demasiado, yo creo. La cámara, ya sabéis, el recuadro, el marco y tal. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para no estorbar tanto. Y me voy a esquinar un poquito más y ahí estamos todos mucho mejor. Se va a ver mejor todo, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, sí, evidentemente este primer sobre, vamos a hablarlo un poquito, vamos a valorarlo bien entre todos. Pero sí, efectivamente, hay una carta que, o sea, en general en limitado el removal suele ser lo más eficiente. Por eso yo estaría entre Luz del Destierro, Augurio de la Forja, que son los dos removals que hay en este sobre. La rara me da igual, tengo 4. También me pone cuántas copias tengo de cada una de las cartas, lo cual está guay. O sea, está leyendo mi colección y me dice cuántas copias tengo de cada una de las cartas. Entre estas dos, entre Augurio de la Forja y Luz del Destierro, es mejor Luz del Destierro porque puede exiliar cualquier permanente que no sea tierra del oponente, por cierto, y eso ayuda bastante, ¿no? A ver, perdonad que lea un poquito el chat, que estamos entre todos aquí hablando. Sí, el tope es 5, es una puntuación de 0 a 5. Es que los yankees suelen puntuar sobre 5 o sobre 100, es que no tienen un término medio. No, ahora mismo la única aplicación que uso es Untappd.gg, la única que uso, y de hecho antes no usaba ninguna. Me instalé Untappd.gg, no sé por qué motivo lo hice, no recuerdo, hace poco, y la verdad es que se quedó instalada y de vez en cuando le saco algo de provecho, como por ejemplo en este caso, ¿no? No, Marai88, no ha salido ninguna notificación, ¿verdad? No ha saltado. No ha saltado ningún tipo de notificación ahora mismo. Voy a intentar... Voy a ver si puedo hacer volver a saltar la notificación. Si está... Mira, pues no ha saltado. La acabo de saltar yo. O si ha salido antes, si no me acordaba. Bueno, pues Marai88, muchas gracias por la suscripción. Muchísimas gracias por el apoyo. Se agradece un montonazo. No sé si no ha saltado, ¿eh? No, es que no sé si la... Encinao, nuevo seguidor, también muchas gracias. De repente saltan dos seguidas. Vale, perfecto, lo tenemos entonces. Ahí está. A través de Twitch Prime, Marai88. Pues muchísimas gracias. Sí, no, no sé si es que no había saltado, había habido algún problema o lo que fuese. Venga, vamos a hacer ya el pick porque me estoy entreteniendo demasiado con un pick que es bastante obvio y bastante fácil, ¿no? Es que es el pick, ¿vale? O sea, si os sale un sobre de este estilo, hay cartas buenas, ¿vale? O sea, aquí son buenas, por ejemplo, La Quimera del Alba no está mal. Augurio de la Forja es muy bueno también, aunque no sé por qué Channel Fireball le da un 0,5. Esto solo es bueno si vas a rojo-verde, o sea que en principio no... Venga, va, segundo sobre. Normalmente la carta más importante de cada sobre es la rara, ¿vale? Del sobre anterior la rara no era muy buena porque era una tierra, pero ahora... no hay rara, si os fijáis en este sobre ya han picado la rara en el sobre anterior. Vamos a ir a blanco casi seguro, pero no significa que sea obligatorio ir a blanco, podemos cambiar de idea, ¿no? Vamos a ver en este sobre... A ver, el Augurio del Mar es una muy buena carta. Tiene sinergias con todo porque es encantamiento. El Oráculo Incendiario es una buena carta de relleno para rojo.
Ya no me acuerdo muy bien, no he jugado limitado, o sea, desde las presentaciones que jugué sellado no he vuelto a jugar nada de Teros, entonces no me acuerdo bien de todas las cartas. No está mal la bailarina de la arboleda de Escola, pero vamos, también es una carta de relleno. Sí, huele a blanca azul. No es mala esta carta tampoco. Siempre que entra un encantamiento, obtiene más uno hasta final del turno. Y como muchas criaturas son encantamientos, como por ejemplo el Faraute Trascendente, podríamos elegir el Viajero Piadoso para no salirnos del blanco, ¿vale? No sería ninguna locura. El Can Furioso tampoco está mal. Es un 3-1 primero y luego es un 4-2. Vas a poder intercambiarlo un par de veces, seguramente. O sea, vas a poder jugarlo un par de veces. No es mala carta. Podríamos hacer blanca roja o blanca azul. No sé muy bien cómo van los colores. Mira, Jugonex tiene razón. También el ansia de sentido también tiene sentido en esta estrategia, ¿no? Yo suelo leer las cartas. Lo que pasa es que soy muy malo con la memoria. Mi problema ya no es de leer, es de la memoria. Si realmente las leo y luego pasa que luego se me olvidan partes de los textos. Claro, efectivamente. Las estoy leyendo porque no estoy jugando. Luego ya cuando juegue se me olvida todo y ya no leo nada. Ya me fío de mi memoria. Es que quizás el fallo es fiarme de mi memoria. Blanca, roja, agro. Es que no sé qué combinaciones de colores van bien. M4, madre mía. Maniu. Maniu, dice blanca, roja. El viajero. Sí, el viajero no está mal, pero ojo, tampoco es una buena carta, ¿eh? O sea, si tu segundo pique es un viajero piadoso, mal van las cosas. Me gusta incluso el refugio del Sauce Lobera, es buena carta, ¿eh? De hecho, os comento, ¿vale? Las puntuaciones le dan un 3 al refugio del Sauce Lobera, un 3 al augurio del mar, un 3 al Idolón de la filosofía, que también es muy buena carta esta, y le dan un 2,5 al Can Furioso del inframundo, ¿vale? También le dan un 3 al oráculo incendiario, es la carta. O sea, en cuanto a nivel de cartas, no hemos tenido mucha suerte. Vamos agro con Can Furioso del inframundo, las boros siempre funcionan. Y Boros con Removal, mejor todavía. Venga, vamos agro. Vamos Boros de momento. Mira, otro Can Furioso, que está bastante bien. Ahora le han dado un 3. Ahora, os juro que la nota ha cambiado. Ahora por un 3, antes ponía 2,5. Qué timo. A ver qué hacía esto. Vale, el narrador del clan Lagona no está mal. Apatía Terrorífica seguramente sea la mejor carta de este sobre, ¿vale? Porque es un Removal. Volvemos a lo de antes. Esto no es muy bueno. Esto, no sé si estáis jugando draft o sellado o algo de Teros. Los removals de encantamientos y artefactos merecen la pena de base. O sea, es decir, esta carta es realmente útil. Es que lo que no quiero es meterme removal de base, que luego no sirve, porque de por sí exiliar un encantamiento en este formato parece muy bueno. O no nos la jugamos y vamos a por el Can Furioso. La apatía no es tan buena. O sea, es buena, pero le dan un 3,5. Es la mejor carta de este sobre según Channel Fireball. Luego la Hierofante. Le dan un 3 también. Pero no vamos a ir a negro. Y tampoco vamos a cambiar a negro por esta carta, ¿no? Pavor de Mogis tampoco es mala. Esta es muy buena, ¿vale? Esto está mal, ¿vale? Porque a la Careta de Elisea le dan un 1,5. No, voy a dejar de mirarlas. Voy a quitármelo de la Entapet.gg porque me está despistando, ¿no? El Chocho 3-1 puede molar. Tendríamos un mazo muy agresivo. Pero es una común. Este truco no está mal del todo. A ver, ¿qué comentáis por el chat sobre los removal de encantamientos? Hay mucho encantamiento, ya lo sé. Ya sé que hay muchos encantamientos, la cuestión es. El escudo. Víctor dice que el escudo. Más 0, más 2, antimaleficio. Siempre que una criatura con la habilidad de toque mortal bloquee o sea bloqueada por esta criatura, destruya a esa criatura. No, no la veo buena, ¿no? Estás de broma, ¿no, Víctor? Me estás tomando el pelo. Elijo a Charmander. Yo elegiría a Charmander, para hacernos un mazo super agro. Venga, vamos a coger a Charmander. Vale, no, no sé si he hecho mucho caso. Había muchos comentarios dispersos. Pero espero haber elegido bien. Vale, aquí Voluntad Indomable es un buen truco de combate. Un buen truco de combate. La Mantícora Acechasueños es muy buena. Esta carta es muy buena. Por 3 es un 4-2, o sea, es muy agresivo. Y siempre que lances un hechizo, tu primer hechizo en el turno del oponente, haces un punto de daño a cualquier objetivo. Esta carta es muy buena, la Mantícora Acechasueños. No vamos a ver muchas de ellas, son infrecuentes. La otra opción es el Guardián del Laberinto de Skofos, que no está mal, ojo. Se hincha un montón. Puede ser un 6-1, ¿verdad? Puede ser un 6-1.
Y si pillásemos la Tierra es rara, ¿no? La Tierra esa, el laberinto de Skofos es rara, ¿verdad? O sea, es muy poco probable que pillemos esa Tierra, ¿no? Ojo, pero quien pille la Tierra, el laberinto de Skofos y un guardián del laberinto de Skofos hace la fiesta, claro. Sí, yo creo que la mejor carta en este sobre para nosotros es la Mantícora Acecha Sueños. Un buen truco de combate, la Voluntad Indomable. Por 4, un 3-3. Que le pones contadores más uno cuando lanzas hechizos en el turno del oponente, tampoco está mal. En los juerguistas irreverentes. Portento de la traición, roba criaturas, vale, nada. Venga, va, vamos con la Mantícora. Sí, la Mantícora parece que está bien. Y vamos ya un poquito así rellenando la curva, ¿no? Dos de coste 2, una de coste 3. Venga, va. Vale, otro guardián del laberinto de Skofos. Vamos a centrarnos ya en el rojo y el blanco. Porque no voy a cambiar de color, al menos no por comunes e infrecuentes, ¿no? Por 5, un 3-6 que adivina uno al entrar en juego mala. El unicornio está bien, ¿verdad? El unicornio no está mal. Pero creo que es mejor el líder de guerra de Skofos. Más uno, más cero y amenaza. Pagando uno rojo y sacrificando una criatura o un encantamiento. Por 5 es un 4-5. Yo diría que el líder de guerra de Skofos o el unicornio. Las dos son buenas cartas, cada una en su estilo, ¿no? El guardián, la gente elige el guardián. ¿Elegiréis el guardián? La verdad es que no es malo tampoco. Es infrecuente, nos va a salir. A ver, tenéis que pensar eso, es una infrecuente, tenéis razón. Así que nos van a salir menos en un futuro de estas que unicornios o que líderes de guerra de Skofos, ¿no? Que son comunes y, bueno, aparecen más, ¿no? Esta es muy buena también, ¿no? Venga, va, os voy a hacer caso. Guardián del laberinto de Skofos. La verdad es que estáis todos de acuerdo, ¿no? Waser9 dice que el unicornio es bueno, sí. Ya digo, yo estaría entre el líder de guerra de Skofos y el unicornio, pero venga, el guardián puede estar bien. Venga, vamos a soñar con que nos salga la Tierra en uno de los siguientes sobres. Estaría gracioso. Vale, si nos centramos en el blanco o en el rojo, solamente hay una carta blanca, que es Voluntad Indomable, que es un buen truco de combate. Más uno, más dos. Destello. Bueno, tampoco es que es una locura, pero hace su trabajo, ¿no? Creo que Odín eres el único que no está oyendo bien el directo. Nadie más está diciendo nada. Así que debes de ser solo tú. Lo siento. Eres tú, sí. Es cierto, es cierto. Mira, es cierto. Es importante. Con la Mantícora funciona. El hecho de jugar hechizos en el turno del oponente. Hechizos que son más uno, más dos. Venga, va. Voluntad Indomable parece que es la carta de este sobre. Bien. Veamos. ¿Qué tenemos por aquí? El Impulso Triunfal. Destruye una criatura objetivo con fuerza 4 o más. No me voy a arriesgar a este tipo de cartas de base. La Astucia del Sátiro. Crea una ficha 1-1. No me gusta, ¿eh? Esta carta no me gusta. No creo que sea buena. Por 3 pones. O sea, por 1 pones un 1-1, pero luego ya cuesta 3 y exiliar dos cartas del cementerio. La mayor parte de las veces no vas a poder jugar más. Y además el dibujo del sátiro es repugnante. Envolver en llamas. Si el mazo fuese súper mega agresivo, envolver en llamas podría ser un buen finisher. De hecho, esta carta estaba en gremios de Ravnica, ¿no? Y era un finisher de gremios de Ravnica. Portento de la traición no está mal. De hecho, tenemos cosas de sacrificar criaturas ya. No. Pero hace un momento hemos estado pensando. Ah, sí, había una criatura antes que sacrificabas criaturas. No soy muy fan de esto, pero si es un mazo muy agresivo, sí. Así que venga, va, os hago caso. Hey, buenas noches, War666. ¿Qué tal? Bienvenido. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Este es el de sacrifica una criatura para hacer 5 daños a otra criatura. Otro portento de traición, no voy a llevar más de uno de estos, salvo que el mazo lo requiera. Heroína de los vientos, por 4-1-4 vuela, que siempre que lanzas un hechizo que hace objetivo a la heroína, todas las criaturas que controlas ganan más 1 más 0. Bueno, con voluntad indomable ganarían más 1 más 0. No soy muy fan. ¿Esto se puede echar a una criatura nuestra? Sí. Le puedes echar el portento incluso a una criatura tuya, enderezarla y darle prisa. Puede funcionar con Heroína de los Vientos. Y luego esto, exilia a la criatura o encantamiento objetivo, lo sacas y lo regresas. Es instantáneo. Tendría sinergia con la Mantícora, básicamente. Venga, sí, vamos a probar esto. ¿Cómo vamos de curva? Tenemos ya dos costes 4, vamos a añadir uno más, pero bueno, no pasa nada. Vale, por 5, un 7-3, no he probado este bicho, no sé cómo va en este metajuego, porque no sé si el metajuego tiene muchas criaturas que peguen 3 o no.
O si hay muchos artefactos, juerguistas irreverentes. Esto solamente es si hay muchos artefactos, si no, no la querría jugar. Yo creo que elegiría el bruto nativo de Nyx, un 7-3 por 5. No es una locura, pero puede funcionar, ¿no? Sí, Neo, también es cierto, el Blink podría haberme servido para... Anda, no me había fijado que los sueños del infierno los habían reeditado como infrecuentes. Antes no eran infrecuentes, ¿no? Eran raros. A lo mejor estoy con mala memoria. A ver, es buenísimo el qué. Lungothrin, el Blink. Ah, es buenísimo, sí. Sobrarán. El cíclope es me. Pero a Neo le parece bien. Si a Neo le parece bien, voy a cogerlo. Venga, vamos a por el cíclope. Qué feo es el dibujo, ¿eh? Vale, al final ha dado la vuelta el viajero piadoso, así que seguramente sea lo que cojamos. De hecho, es lo único blanco o rojo de todo el... Esto es encantamiento, por cierto, la mantícora. Esto es encantamiento. Tenemos unos pocos encantamientos de momento. Esto es encantamiento, el cíclope. Mira, el cíclope a lo mejor ha pasado desapercibido porque solamente aguantar 3, pero también es encantamiento. Vamos con el viajero piadoso. Desde luego tenemos un mazo bastante agro. Revocar la existencia merece la pena, ¿verdad? Incluso mi duda es, ¿esta carta es de base o de banquillo? Esa es mi duda, ¿vale? La voy a picar y ahora vamos eligiendo, ¿no? Mira, ha dado la vuelta otro guardián del laberinto de Skofos. Parece que está bastante abierto el rojo. Lo vamos a picar. ¿Os imagináis que no sale a la tierra el laberinto de Skofos? Vamos a picarla, venga, va. Y mira, también ha dado la vuelta el líder de guerra de Skofos. Oh, el rojo está súper abierto. Si me ha llegado todo... Ha dado la vuelta entero todo, ¿no? Vale, en el Eiki me confirma que hay que llevar voluntad... No, revocar la existencia de base en este formato, que no estaba ya muy seguro. Y esto, el banquillo. Perfecto. Bueno, no quiero picar la última carta, porque abrimos sobre y cuando hemos empezado el draft no le he dado la suficiente importancia a lo que es un draft, no le he dado la suficiente importancia a lo que es la primera rara del primer sobre, que nos ha salido el Templo Grul, o sea, una tierra, que no es buena, ¿no? Así que ahora vamos a darle importancia. ¿Qué queréis que abramos? Venga, la siguiente rara. Si abrimos, por ejemplo, si abrimos un Ashiok... ¿O una surcadora de sueños? ¿Cambiamos los colores? Sí, ¿no? O sea, si me sale un Ashiok, cambiamos a azul-negro. O si me sale una surcadora de sueños, quitamos el rojo y vamos a azul. Un Black Lotus, dice Merichan. Yo creo que sí. ¡Ey! Buenas noches, Luz Sion. ¿Qué tal? Bienvenido. El dios rojo. Ah, es que es malísimo. Es que el dios rojo no hay por dónde cogerlo. Tres colores, como dice Warp. Pues sí. Venga, vale, voy a dar. No quiero mirar. No quiero mirar. No es muy buena, ¿no? Intervención de Elliot. Pero es buena. O sea, no es muy buena, pero... No es muy muy buena, pero es buena. Y vamos a blanco. Le dan un 3 en Channel Fireball. El resto de cartas... Esta es muy buena, ¿verdad? La bendición de Karametra es muy buena. Es la primera que vemos. Este es otro de los de si le haces objetivo da más uno más trato a todas las criaturas. Este que hemos dicho que no merece mucho la pena porque no hay muchos artefactos. Esto hemos dicho... Esto no lo hemos dicho, pero esta carta no es mala. En la presentación me fue muy bien esta carta realmente. Bueno, la presentación me fue muy mal en general, ahora que lo pienso. Ya tenemos dos de estos. Y Calafa... Nada, Calafa no está mal, pero no vamos a esos colores. Esto es un busca auras. Parece clara la intervención, ¿verdad? Fan, no sé a qué te refieres. Que si está prohibido ver si alguien juega contigo por el chat, no te entiendo. ¿A qué te refieres? Sí, verdad, la rara no es una locura, pero como le pilles con un par de encantamientos en juego al oponente, se la lías. Es fácil que le pilles con un par de encantamientos. Cuesta por 4 destruir 2 encantamientos, por ejemplo, o por 3, 1, si es que es instantáneo. Es que es buena. Y quién sabe si a lo mejor una partida la ganas ganando 10 vidas. Puede ser también, ¿no? No está mal. ¿Calafa tiene un bug? ¿Qué bug tiene Calafa? ¿Que la gente lo está exploiteando? No, claro, fan. O sea, pon tu código y que alguien juegue contigo. Claro, comparte tu código de jugador y que te rete a alguien, por supuesto. Hazlo.
Los dioses son encantamientos, pero son indestructibles. Si esto dijese, si dijese exilia, sí, pero dice destruye, así que no les haces nada a los dioses. Precisamente para los dioses no sirve. Vale, Goblin me dice que funciona muy bien. Venga, vamos a picarla. Ojo, la siguiente mejor carta yo creo que es la bendición de Karametra, ¿eh? Muy buena carta. Posiblemente de este sobre. Es que este sobre tampoco es muy bueno, sinceramente. Venga, va, intervención de Elliot. Otra rara. Y es muy buena esta rara. O sea, ¿qué habrá salido? Pues simplemente que la anterior no iba a negro. Pero esto es para plantearse un splash al negro, ¿eh? Esta carta. El devorar la existencia. Vamos a ver el resto de cartas. Si seguimos enfocándonos en el rojo o en el blanco, tendríamos la Quimera del Alba, que es buena, ¿verdad? Por 3 o 4 de mana, un 3-3 bola está bien, ¿vale? El otro bruto de estos, nativo de Nyx, y otro perro, el Can Furioso del Inframundo. Yo creo que cogeré la Quimera del Alba porque sería nuestra primera voladora, ¿no? Aunque solo sea eso. No es encantamiento, ya podría haber sido encantamiento. Esto tampoco es encantamiento. O sea, la mejor carta con diferencia de este sobre es el Devorar la Existencia. Pero no voy a meterme un splash a negro por una sola carta, ¿no? ¡Ey! Saludos, Sir Jaku, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, en el Eiki ya entiendo. Como que el coste de hacer objetivo está como magnificado, ¿no? Cuando haces copias o lo que sea. Venga, vamos a coger la Quimera del Alba, que es la carta que yo creo más encaja. Ya tenemos dos perros de estos. Y no creo que haga falta tener tres, ¿no? Bueno, por poder, se pueden llevar tres. Pero vamos a coger la Quimera, venga, que no tenemos ninguna de esas. Vale, veamos. Mira, otro perro más. Será por perros. Vale. Esto es la primera vez que nos sale, el chamán inspira sueños. Un poco caro, ¿no? Por 6 es un 5-4. Al final del turno puedes pagar 3 y sacrificar un permanente que no sea tierra. O sea, ese primer turno que lo juegas no vas a poder hacerlo porque no tienes mana suficiente, pero en el siguiente turno puedes pagar 3 y sacrificar un permanente que no sea tierra. Y si lo haces, muestras cartas del top hasta que muestres una carta que no sea tierra. Y la pones en juego. Y el resto en el fondo del mazo. No está mal, pero tampoco está bien. Efectivamente, no está mal es la palabra para esta carta. Canes sobrarán. Y es cierto, están saliendo muchos. La bendición de... Oh, pero esta es la mejor carta de todas, ¿no? La bendición de Hierbas es muy buena. Es un first pick, prácticamente. Le dan un 3,5, por cierto. Le dan un 3,5 a la bendición de Hierbas. En Channel Fireball, si esto está funcionando bien. Aquí la carta es la bendición de Hierbas. No sé si la gente lo estaba comentando así por aquí. M4NW, ¿cómo te llamo? Manu. No sé cómo llamarte. Sí, la gente está prediciendo el encantamiento. A ver si sale un Anax. Anax es infrecuente, ¿no? Sí, es infrecuente. Estaría bien que saliese. La bendición es buena. Sí, la bendición es buenísima. Sí, es la carta que yo iba a seleccionar seguramente, ¿no? ¡Ey! Vacasa Sucia. Ah, no, Vacasa Sucia. Vacasa Sucia, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. A ver, Nayeli, que ha puesto aquí un enlace a Calafa. Vale, gracias por poner el enlace, pero el enlace no pone nada de... del bug ni nada, ¿no? Lo voy a mostrar para que lo veáis. Ahí lo tenemos. Venga, va. Entonces, vuelvo al Magic Arena. Bendición de Hierbas. Es que es la carta buena aquí. Estoy flipando. Es que hemos visto ya cuatro perros de estos, cuatro Can Furiosos del Inframundo. En el sobre anterior, las cartas rojas dieron la vuelta completa. Así que voy a contar... Voy a esperar que los Can Furiosos vuelvan a dar la vuelta y podamos picar alguno al final. Yo creo que la mejor carta, viendo el tema, es el revocar la existencia, ¿verdad? ¿La favorita de Hierbas? Ah, espérate, no me había fijado en esta. Oh, sí, uff. Es muy buena. Y si la puedes dopar, esta carta es muy buena. Si la puedes dopar con Voluntad Indomable, bueno, con cualquier dopador, mejor todavía. El único dopador que tenemos ahora mismo es la Voluntad Indomable. Ah, no, ojo. Y el +1/+0 de la Arena de los Vientos. Que justo, si haces Voluntad Indomable sobre la Arena de los Vientos, haces el combo, porque es encantamiento, esto gana daño dos veces y tal. Cierto, tenéis razón, esta es la mejor carta del sobre favorita de Hierbas, al menos para nuestro sobre, ¿no? Mejor que el revocar la existencia, que es un poco circunstancial. A lo mejor llevas dos revocar la existencia en el mazo y luego no los usas. Venga, favorita de Hierbas es la mejor carta, tenéis razón.
Ocelote dice que la jugó y le fue mal. A ver, no significa que sea invencible ni que sea la mejor carta de la historia, pero desde luego, por 3, un 2-2 que va a dañar primero casi todos los turnos, está bien. ¡Ey, Shine Kowai! Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Shine Kowai, parece que hablo en japonés. Sí, es un Aborosagro con intenciones de ser de constelación, efectivamente. Venga, va, vamos a picarlo. Ya digo que los perros, los canfurisos van a dar la vuelta, porque todo el color rojo ha dado la vuelta. Vale, esta es muy buena, ¿no? El Pegaso Crin Solar, ojo. También es muy bueno el Alirios. No sé cómo ha llegado hasta aquí. Campo de ruina, Pegaso Crin Solar, perdón. Vínculo vital y vigilancia. Por 4 son 2, 3. Es muy buena esta carta, ¿no? Es muy bueno el Pegaso Crin Solar. Aunque Channel Fireball le da un 1,5. No sé por qué. Bueno, no sé yo, estas puntuaciones que se me están sobreimpresionando en la pantalla de Channel Fireball, me están des las estoy a punto, estoy a esto de desactivarlas porque me están desubicando un montón. Hay algunas que están claramente mal, ¿no? Y además van cambiando, porque esto a la astucia del sátiro antes le ponían más nota y ahora le ponen un 0,5, no entiendo nada. ¿Qué tal el jinete de la estampida? No es muy bueno. Si fuese un más uno permanente, pero es un más uno hasta final de turno. Pegaso, ¿verdad? Sí, todo el mundo dice Pegaso. Hey, buenas noches, Oscar, ¿qué tal? Bienvenido. Mira, Tigre Líder, voy a utilizar tu nombre de aquí. Dice jinete de la estampida. Nah, es que casi no tienes criaturas de fuerza 4. Bueno, mira, una. Y los canfurisos cuando vuelven también, pero vamos. La mayoría de criaturas. Bueno, ojo. Sí que llevamos unas poquitas criaturas de fuerza 4 realmente en este mazo, pero creo que aún así sigue siendo mejor el Pegaso. Vínculo vital, vigilancia. Vuela. Muchas estadísticas, muchas habilidades buenas, ¿no? La tierra, incluso ha dicho Nox Game. No creo que sea buena esa tierra, sinceramente. O sea, no creo que sea útil el campo de ruina en este formato limitado y prácticamente en ningún formato limitado. Aquí yo me pillaría el enfurecer. Me gustan mucho los trucos de combate. No tenemos auras, ¿verdad? Bueno, sí, tenemos un. ¡Ey, esto! Tenemos un aura, que es la voluntad indomable. Ah, no. Dos auras. Tenemos también la bendición de Iroas. Lo digo por llevar Evangelista del Amanecer, que no está mal del todo. Ya tenemos dos guardianes del laberinto de Skofos. El viajero piadoso. Ya tenemos uno. Va a dar la vuelta o saldrán más. No me preocupa mucho. ¿Qué tal el enfurecer? ¿Lo veis bien? Me gustaría que fuese algún tipo de encantamiento que dopase, ¿vale? Para tener más sinergia con las cartas de dopar. Pero bueno, nos conformaremos con el enfurecer. El evangelista, dice el Lungothrin. Pero sí, no. La mayoría de la gente está diciendo enfurecer y yo también estoy de acuerdo con que el enfurecer seguramente sea mejor truco de combate. Por uno rojo más 3 más 2 y tiene sinergia con la Reina de los Vientos. Incluso con la Mantícora Acecha Sueños puedes hacer un truco en los bloqueos. Y no está mal el evangelista, es encantamiento, es cierto. Pero venga, vamos con el enfurecer. Es best of three porque es draft tradicional. Y efectivamente, aquí empieza a ocurrir lo que estábamos diciendo, que muchas cartas rojas están dando la vuelta. Esta carta es muy buena. Conclusión fatídica, por 3 hace 3. A cualquier objetivo. Y adivinas uno, perfecta, ¿no? Como ya hemos dicho, el revocar la existencia está bien. Esto no está mal del todo. Es jugable, quiero decir. Esto está bien, es jugable. Por cierto, ¿cuántos costes 2 tenemos? Ojo, tenemos solo dos criaturas de coste 2 y una de coste 1. De momento esta curva de mana no me gusta demasiado, pero no podemos pasar la conclusión fatídica. Por 3 hacer 3 en limitado es muy bueno. Efectivamente, con la mantícora en el turno del rival haces 4. Si tienes la mantícora, claro, haces 3 más 1. Daño y manipulación, es que es cierto. Es exactamente eso, Benzuan. Hay varios que habéis dicho lo de la mantícora, que hace 4 con la mantícora. De hecho, no hace 4, hace 3 más 1. Que es mucho mejor, claro. Venga, va, conclusión fatídica ahora. Era el pick, sí. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Cíclope desconcertado, perdón. Esta carta no es buena. Pero no es mala, ojo. Por 4, un 4-4 en el color rojo está bien.
Y luego el envolver en llamas, ya he dicho que para un mazo muy, 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 muy rápido, muy agresivo, rojo-blanco, sí, pero no es el caso, ¿eh? No hemos conseguido que sea rápido y agresivo, es más bien de velocidad media, digamos, ¿no? Así que el envolver en llamas no creo que sea muy, muy importante. Vamos a picar el cíclope y no me parece mal, ¿vale? Tiene alcance, ¿vale? Lo que pasa es que no va a poder bloquear porque se vuelve tonto. Me gusta mucho el nombre de la carta porque es un cíclope que es un poco tonto, ¿no? Si le vienen varios enemigos a la vez, hace oh, y le pasan por los lados y no sabe por cuál ir. Las alas, el artefacto que da a volar. ¿Qué criaturas tenemos? A ver. Bueno, los dos perros, la favorita de Iroas. La propia mantícora volando, sí es cierto, tenemos criaturas que si las damos volar van a molar mucho. De hecho, está también el guardián del laberinto de Escofos volando también mola. El Brute, ojo, sí. Las alas, es verdad, tenéis razón. Sí. Estas alas pueden ser claves en esta partida. Que por cierto, que mucha gente no lo sabe, o no lo lee, porque no leéis las cartas. Yo las leo siempre enteras. Si sacrificas las alas, le das imbloqueable. O sea, ya no solo volar, sino imbloqueable también. Sí, va mucho mejor que el 4-4. Además el 4-4 estaba pensando que lo mismo ni lo metía luego en el mazo y tal. Venga, va. Vale, ey, más alas, pero yo creo que con unas es suficiente. Y una bendición de Karametra que está genial, porque da antimaleficio e indestructible a la criatura si es encantamiento esa criatura o si está encantada. Y tenemos bastantes criaturas encantadas, o sea, encantamientos, o sea, que son encantamientos o que pueden estar encantadas, ¿no? Bueno, bastantes, bastantes no, ¿eh? Mira, la mantícora. Ya está. La mantícora y el bruto. Pero es suficiente, ¿no? Yo metería el más dos, ¿cómo lo veis? Más que unas segundas alas son excesivas, ¿no? El 3-4, es que tenemos ya dos. Tenemos ya dos. Ahora mismo, ¿cuántas criaturas tenemos? Una y dos, tres. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 criaturas. Es que ya digo, tenemos dos guardián del laberinto de Escofos, no voy a meter un tercero. O sea, prefiero tener un poco más, lógicamente, de versatilidad. A ver, ya tenemos un truco de combate, dos trucos de combate, ¿vale? Tenemos dos trucos de combate y es cierto que tres trucos de combate pueden ser muchos. Pero esto no es solamente un truco de combate, es también un salva criaturas, ¿no? Ya tenemos unas alas. ¿Meteríais unas segundas alas en el mazo? Yo no sé si llegaría a meter unas segundas alas en ningún mazo, ¿eh? En ninguno. ¿Sabes? Es que las alas no ganan. Ellas mismas no ganan, quiero decir. Ganan las criaturas. Y si puedes salvar una criatura que va a morir. Las alas están aquí. Mucho coste alto, sí, esta curvita no estaba en la curva del todo, o sea, las he visto peores. Habría que potenciar un poquito el coste 3, quizás. No, no, lo que nos faltan son criaturas de coste 2, pero hay que pillar perros ahora de estos. Con un par de canfuriosos más, que los vamos a coger seguro. Voy a pillar el truco, ¿eh? La bendición de Karametra. Y luego, si acaso, pues mira, ¿ves? Un perrito. Ya tenemos costes 5, efectivamente. De hecho, tenemos 3 costes. Ojo, la quimera del alba no es un coste 5. Realmente, no, o sea, muy raro será que cueste 5 esto. Lo vas a jugar por 3 o 4 normalmente, ¿no? Aquí el pick es el perro, en esta situación. Yo creo, en mi opinión. Creo que va con un poquito de lag, porque todavía está ahí gente diciendo bendición. Charmander. Merichami y Ben Zwan dicen que Charmander, Neo también dice que Charmander. Pero este no es Charmander, este como mínimo ya es Charmeleon o Charizard, como mínimo. Jugonex advierte que hay mucho de exiliar, que lo de indestructible no es tan bueno, es cierto, sí. Sí, nos hace falta curva 2. ¡Ey, Stus! Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Venga, vamos a pillar el Charmander. Sí, ya os digo, si pillamos aquí 3 o 4 cartas de coste. ¿Veis los Charmander cómo daban la vuelta? Lo dijimos hace un rato que iban a dar la vuelta. Y han dado la vuelta. Voy a quitar las puntuaciones de Channel Fireball porque es que cada vez pone una cosa distinta. Voy a pillar las segundas alas, pero os las voy a dejar en el banquillo de momento, ¿vale? Por cierto, antes del último pick.
vamos a hacer redoble de tambor, ¿no? Porque llegamos al último sobre y hay que pedir que nos den una buena carta. ¡Ey, Papasul 787, muchas gracias, bienvenido, nuevo seguidor! ¿Qué rara o qué mítica queremos? ¿Una Elspeth? Venga, si sale algo rojo-blanco tiene que ser una Elspeth. Pero por favor, que no nos salga ahora un Ashiok o una Surcadora de Sueños o algo por el estilo. Un Anax, un Elliot, un Buey. ¿Cuál es la mejor rara que nos podría salir con lo que con para un Aboros que tenemos ahora una blanca roja? Un Laberinto de Scoffos estaría guay. ¡Ey, Shibi! Nos está haciendo ahí una raid con tres personas. Muchísimas gracias. No, Purphoros sería muy mala. No me gustaría nada. Ashiok es brutal, pero no lo podríamos meter. Haktos. Va a salir Kalix, dice Miguel. Si sale un dios, que sea el blanco. El rojo no, por favor. El bicho que es 6-1. Podría ser de las mejores cartas que podrían salir. Anax es infrecuente, efectivamente. Rasgar el cielo. Es que con el mazo que tenemos, no sé si yo sí querría mucho rasgar el cielo. O sea, lo meteríamos y tal, porque es muy bueno. Aquiles. Un Elliot. Elliot, mi casa, teléfono. Es gracioso porque Nailai que ha querido poner Elliot y ha puesto Elito. Yo voy a pedir que me pongan... Voy a pedir que me salga una Elspeth. Yo creo que Elspeth es la mejor. Que nos puede salir. El buey está bien, pero creo que es mejor Elspeth. Sin duda. Venga, va. Al banquillo. Y la última... No la quiero mirar. Al menos nos ha salido otra bendición de Iroas, que es muy buena, ¿vale? Esto que hacía... Esto no es bueno. Creo que no es bueno, porque pocas criaturas de... Bueno, alguna... este mazo la verdad es que sí que tiene unas pocas criaturas de fuerza 4, pero lo veo demasiado arriesgado. Esto requiere de suerte y tal, no es mi intención. Qué sobre más nefasto. Es malo en general este sobre, pero es que es casi peor incluso para blanco o para rojo. De hecho hay dos cartas, no, tres cartas rojas y una blanca. O sea, una blanca y tres. Qué mal, ¿no? No, el enfurecer, yo creo que aquí está claramente por encima de todas la bendición de Iroas. Es que hace 4 a una criatura Planeswalker. O sea, por 4 haces 4. Eso está claro que en limitado siempre es bueno. El alzamiento furoso no es malo. No es malo, pero si no tienes criatura de fuerza 4, has perdido tu tercer turno y una carta en no hacer nada. O sea, es decir, tu primera criatura de fuerza 4 es la mantícora, que cuesta 3, pero tienes que tenerla. O que no te la maten. Y luego, además, si lo que sacas del top es una tierra, la podrías jugar. Lo veo demasiado arriesgado. Esto no lo veo un buen pick. Es muchísimo mejor la bendición de Iroas, yo creo. Kezkak dice que el alzamiento es una caca. La verdad es que no hemos picado. Qué raras hemos picado en este draft. La interrupción de Elliot, ¿no? La única. Sí, la única rara que hemos picado. El problema es que los que draftean son bots. Y yo creo que los bots... No, los bots no siempre cogen rara. De hecho, en el sobre anterior no picaron rara. Dejaron una rara. Sí, además es verdad, el enfurecer puede volver. Y no sé si me lo voy a meter, ¿eh? Tanto truco, efectivamente. Ya dudamos cuando cogimos esta primera bendición de Karametra si la picaba o no la picaba. Ya tenemos un enfurecer, una bendición de Karametra, una voluntad indomable. Venga, va, bendición de Iroas. A ver qué sale de segundo pick. Una rara muy buena. Brecha al inframundo. ¿Qué creéis? ¿Esto es jugable? Yo creo que no. Yo creo que esto no es jugable. Lo he intentado en estándar y hice el ridículo con el vídeo, pero lo intentamos al menos. Ah, no, creo que gané una partida, ¿no? En el vídeo de... Hice un vídeo con Brecha al inframundo de un mazo del suscriptor que me hizo sufrir un montón, pero nos salió un mazo de dequeo, nos tiró todo el mazo al cementerio y luego hicimos Brecha al inframundo y le ganamos. Sí, en Pioneer será muy bueno y tal, o en Modern, o en lo que sea, o en Legacy, o en Vintage, pero aquí no hace nada. Vamos a ver, la Faraute Trascendente hace que las auras cuesten uno menos, o sea, tenemos dos bendiciones de Iroas y una voluntad indomable, ¿vale? No es mala carta, yo creo, y hemos dicho que tenemos poca curva 2, tenemos solamente, bueno, ojo,
Ya tenemos 4 criaturas de coste 2. No es mal pick. De hecho, creo que es el pick de este sobre, porque la otra carta roja, líder de Grada Escofos, está bien. Pero como estábamos comentando, tenemos ya un poco de... Ya tenemos uno. Ah, ya teníamos uno. No va a picar un segundo líder de Grada Escofos teniendo ya uno. Creo que es... Costes 5, me gusta llevar el bruto porque tenemos también las alas de la arrogancia con un bruto y un líder de guerra. Neo dice que coja la brecha con la intención de jugar alguna bomba o algún truco desde el cementerio. Como si fuese un comodín, ¿no? Una carta comodín. Pero ojo, también tenemos Can Furiosos. Tenemos 4 Can Furiosos que también requieren exiliar cartas del cementerio. Es que no vas a poder... Es que uno de los problemas del limitado, no sé si os ha pasado, que llevas 7 u 8 turnos de partida, miras tu cementerio y hay 0 cartas en el cementerio. Eso ocurre a veces. El carro no es malo. Por 4 es un 3-3 daño primero a Roya Prisa, no está mal. Que se tripula solo por uno. Mira, pues el carro tampoco es mala opción. En serio, a nadie le gusta la Faraute Trascendente, que hace que esto cueste 3. El perro no es win condition, cierto. Pero es el que va a llevar el ritmo de los primeros turnos de la partida. Ey, buenas, E2, sí, ¿qué tal? Bienvenido. Nox Games sí que dice el grifo. Bueno, hay gente que dice el grifo, no soy el único. Pensaba que era el único loco. La que permite robar, ¿a cuál te refieres con la que permite robar? Ah, esta, la Orea de la llamada Agreste. Por 2 es un 1-3 y es encantamiento, es cierto, no es mala carta. Y pagando 3 descartas robas, que no está mal, ¿eh? Ese tipo de habilidades son buenas normalmente. Benzoan dice sacar perros. No, es que es nuestro único drop de coste 2. O sea, estos tienen que estar aquí. O sea, o los cambiamos por otros drops de coste 2, pero tiene que haber algo de coste 2. A ver, la brecha al inframundo. No me gusta. No me gusta. Sinceramente, o sea, Neo, yo es que esto no lo veo. Si tuviésemos un mazo con negro, que pudiésemos tirar cartas al cementerio, porque hay varias cartas negras que se tiran cartas al cementerio del top del mazo, diría que sí. Pero es que va a ocurrir que esto te lo vas a comer con patatas en la mano en muchas ocasiones. Yo no lo veo con blanco. Con negro sí, te daría la razón, ¿vale? Pero aquí con blanco... Vale, fuera, el grifo. Y viene otro justo. Vale, viene mi carta favorita de la colección, la mejor carta de la colección, los ojos de loca. Hay un... Bueno, no puedo decir nada, no voy a hacer spoilers de los dibujos de... que me estáis mandando para lo de los 10.000 suscriptores y las camisetas. ¿Esto qué hacía? Más X más 0, arrollar... la cantidad de contadores. Vale, o sea, el primer este hace más 1 más 0, luego más 2 más 0 y luego más 3 más 0. Y luego en el cuarto episodio, una criatura que controlas lucha contra una criatura que no controlas. Esta es buena, ¿no? El triunfo de Anax. Ojos de loca, gritando, lo pone ahí Oscar en mayúsculas y todo. Ojo, llevamos ya 26 cartas, o sea, de este mazo ahora mismo hay que quitar cartas. No me gusta nada el portento de la traición, ¿me dejáis quitarlo? Si lo quito, ¿me dejáis? Lo voy a quitar. ¿Quién ha dicho? Naileki, ¿tú crees que es malo el triunfo de Anax? Voy a haceros un poquillo más de caso, ¿vale? Me espero a lo que digáis. A lo mejor podríamos quitar sencillamente el viajero piadoso. Es un poco mediocre. Y aún así estamos en 24 cartas. Los ojos de loca están bien. De hecho, tienen sinergia con... Por ejemplo, tienen bastante sinergia con la línea de los vientos. Por ejemplo, van bien con ella, quiero decir. Pero es una carta que la vas a poder jugar, pongamos, si te sale una o dos veces por partida, da más uno y vigilancia. Es que está bastante bien. Se podría quitar la voluntad indomable. Tenemos otros trucos. No solo encantamiento como este, que es útil que sea un truco de encantamiento. Pero tenemos trucos mejores. Yo creo que la bendición de Calametra o el enfurecer son mejores. Es verdad. Hay que pensar también en que tenemos la favorita de Iroas.
No, sí que os hago caso, porque hay que... Vigilancia puede salvarte. Venga, va. Hecho está. Ojos de loca. No puede ser que esté todo el día hablando de ojos de loca y luego me sale y no la cojo, ¿no? O sea, no puedo pasarla por alto. Vale, entusiasmante la posibilidad, roba cartas, pero no es precisamente lo que estamos buscando. Por 2 un 2-2 mediocre. Y por 5 un 4-4. Cuando entra en juego pone un 1-1, ¿no? No es mala esta carta. Quizás se podría quitar incluso un guardián del laberinto de Skofos. Es una pena que no te dice cuántas criaturas llevas ya en el mazo. Yo aquí, sin leer el chat, ¿vale? Os voy a dar mi opinión. Escogería el héroe de la manada, pero no lo jugaría. Es que no, yo no creo que vaya a meter ninguna de estas cartas ya en mi mazo. La orgía de sátiros, dice héroes de... Dice, ¿quién lo dice? Naileiki. ¿Es sátiro? Ah, sí que es sátiro. Necesito tirar cartas al cementerio. Tengo esa necesidad. En un mazo como este, es peligroso el tema de descartar una carta, porque a lo mejor no tienes cartas que descartar. O la que tienes no la quieres descartar. No, yo creo. A ver, es que sinceramente, ya tengo dos alas, de hecho. Tengo unas alas de base y otras de banquillo. No, este tipo de cartas no me gusta llevar dos copias de ellas. No creo que sea buena idea en general. Tenemos un removal aéreo. Ah, el empicado. No voy a meter verde y me lo voy a plantear siquiera solamente por esta carta. Es que no sé si va a haber hueco para esto. Venga, vamos a cogerlo. Pero no sé si va a haber hueco para ello. Vale, aquí hay cartas buenas. Aquí tenemos cartas buenas, interesantes. Haber dicho que el instante del destino es bueno, un buen truco. El augurio del sol no es malo, tiene sinergia en este mazo. Tácticas de la falange es muy buena carta también, ¿verdad? Un buen truco de combate. Y el jinete de la estampida tampoco es malo. ¿Cómo vamos de bichos? Vamos bien de bichos, vamos bien. Costes 2, al final tenemos 5 criaturas de coste 2. Aquí hay que quitar cartas, de todas maneras. Nos sobran por lo menos, como mínimo, una carta. Quizás las tácticas de la falange. Sí, ¿verdad? Esta carta es la mejor de este sobre. Más 2, más 1 a una criatura y más 1 a las demás es un trucazo de combate. El augurio pone 2 tokens 1-1, es encantamiento. Tiene sinergias con el mazo, pero es que yo creo que este truco es muy potente. Vale. Más 2, más 3 y dañar primera velocidad instantáneo, que no está mal. Es un aura, puede ser útil. Es otro truco, pero no quiero más trucos. En todo caso... O Peregrina de Elliot. Ojo, la Peregrina de Elliot nos busca las bendiciones de Iroas, por ejemplo, ¿vale? Y tenemos pocas criaturas de coste 3. De hecho, tenemos dos criaturas de coste 3. Voy a picar la Peregrina de Elliot, como digo, para rellenar la curva de coste 3. Es muy importante esto, ¿vale? No tenemos costes 3. Rellena bien y encima te busca una carta de coste 4, que es muy buena, como la Bendición de Iroas. Quizás sea mejor carta esta, ¿vale? Por 4, un 3-4, recuperas un encantamiento del cementerio, que puede ser una criatura encantamiento. Pero lo pone en el top. O sea, es decir, no te da ventaja de cartas. Solo te da la posibilidad de elegir un encantamiento en el cementerio y ponerlo en el top y robar carta. No, perdón, robar carta y ganar vidas. Creo que es bastante mejor la Peregrina de Elliot, ¿eh? Bastante mejor. Esto sí da ventaja de cartas. Y luego, a su vez, la Bendición de Iroas es otro 2x1. Es un más una criatura y matar a otra criatura del rival. Vamos, lo veo bastante, bastante mejor. ¿Cuál? Oscar, dices que pone fichas, gana vidas y luego adivinas. ¿Cuál? Ah, te refieres a... al augurio blanco. Pero augurio blanco no ganas vidas. ¿A cuál? No sé a cuál te refieres con exactitud.
llueve bastante por encima la peregrina en este pick. Un 3-4. Fijaos en el coste 4, ¿vale? En el coste 4 tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 criaturas de coste 4 y 2 encantamientos de coste 4. O sea, hay en total 6 cartas de coste 4. Mientras que criaturas hay 1, 2 y se acabó. Y 2 hechizos. Es que sabéis que la curva es importante, o sea, que sea así la línea, ¿no? De este estilo, ya que no lo estamos consiguiendo, no voy a pillar más cartas de coste 4, es que está clarísimo. O sea, la peregrina de Helio es el pick aquí. Y es una carta que hay que jugar en este mazo. Vale, o sea, Alas, que es buena, ya lo hemos dicho, Enfurecer, que es bueno, Tácticas de Falange, que es bueno, y Cazadora Nativa de Nyx también es buena. Esta es buena, esta carta. Por 3 es un 2-4, vale, es una carta de relleno, pero es encantamiento y te da ciertas sinergias en este tipo de mazos. Tenemos un Enfurecer, Bendición de Karametra. ¿Cuántas criaturas tenemos? A ver, tenemos 1 y 4, 5, 6, 7, 8 y 4, 12, 13, 14, 15 criaturas. Estamos bien de criaturas, la verdad. El Omen a blanco dice algo de ganar vidas. Es que no lo sabía. Yo pensaba que solamente ponía... ¿Pero qué serpiente? ¿Qué dices, Eterías, de la serpiente? ¿Esto, la víbora? Pues es verde. Y encima es muy malo esto. ¿Cuál, Neo? ¿No te he leído? Las criaturas que tienen un buen culo van bien. Además, te da devoción para la quimera. Es que es cierto. Es verdad, no había dicho. Es encantamiento. No es malas estadísticas. Por 3, 1, 2, 4 está bien. Y luego además da devoción, es cierto, es que me gusta y además rellenamos el coste 3. Ya tenemos unas tácticas de la falange, ya tenemos un enfurecer, ya tenemos trucos de combate. Me falta un poquito rellenar la curva de coste 3, vamos a pillarla, venga va. La cazadora nativa de Nyx, no me disgusta en absoluto, en serio. Vale, yo creo que ya no vamos a jugar ninguna de estas cartas, esta es buena. Podríamos meterla y quitar un Can Furioso. Voy a picar el coste 2, ¿vale? Voy a picar el coste 2 para sustituir un Can Furioso, que yo creo que 4 es excesivo. Y esta carta le podemos hacer objetivo, da más 1, más 0 a todas las criaturas y a lo mejor nos ayuda, ¿no? Un segundo bruto yo creo que no. El viajero piadoso está bien, pero ya tal. El 1-2 dice Neilaiki. Yo creo que está mejor esto. Vibra for the win. Yo picaría el héroe de la manada. Más que nada para quitar un Can Furioso, que si te sale justo un mazo que está lleno de criaturas que aguantan, o sea, que pegan uno y que aguantan, yo qué sé, o sea, que decir, unos unos, es que esto es una caca. Son 40 cartas en total contando las tierras, Facu. O sea que normalmente llevas 23 cartas y 17 tierras, esa sería la idea. Voy a picar esto, venga, así. Vale, aquí ya nada. Voy a pillar la infrecuente, aunque no la voy a jugar para temas de vault. La bóveda se llena más con infrecuentes que con comunes. Mira, me podría plantear jugar incluso esto por encima de otro Can Furioso. Lo voy a poner aquí y ahora veremos si lo jugamos o no. Otro. No voy a jugar más perros. Seguro que no. Mira, instante del destino. Lo voy a picar, pero hay que buscar cómo sacarlo. 20 gemitas. Encima ya tenía 4 copias de la rara. Vale. Tenemos un mazo de 48 cartas. ¿Creéis que este mazo se puede jugar con 16 tierras? Yo creo que no. Creo que este mazo necesita 16 tierras. Así que hay que quitar... ¡Ey! ¡Se nos ha abierto la bóveda! Abrimos la bóveda. Ah, no, no. Me hace salir de aquí. Luego la abrimos. Vale. Tenemos que quitar... 8 cartas. Hay que quitar 8 cartas. Creo que, mira, estas 3 las voy a dejar. Porque no puedes llevar todo concentrado en los costes 2, 3, 4. Tienes que llevar algún poquito de coste más alto y solamente llevamos 2 cartas de coste alto porque la quimera es de coste 3 o 4. Estoy por quitarme un guardián del laberinto de Skofos. Voy a quitar un guardián del laberinto de Skofos. Las bendiciones de Hiroas se quedan junto con la conclusión fatídica porque son removal directo, igual que la luz del destierro. No voy a quitar más criaturas porque ahora mismo el mazo tiene 17 criaturas y no quiero perder más criaturas. Vale, entonces el problema viene aquí.
la interrupción de Elliot, hazlo de 60 cartas. Alt F4, madre mía. Está algo... Ah, vale. Bueno, sí, sí, veis el cofre, pero lo veis, ¿verdad? O sea, lo veis ahí a medias, que lo tengo medio tapado por la cámara, efectivamente. Me acabo de dar cuenta que lo habéis puesto en el chat. Vale. Veamos. Vamos a dejar la interrupción de Elliot porque... O podemos quitar la interrupción de Elliot. O podemos quitar sencillamente el revocar la existencia. Que puede que el oponente no tenga encantamientos. Y ya tenemos mucho removal, ¿eh? Tenemos dos bendiciones de hierbas, la conclusión fatídica. Tenemos también esto para varios encantamientos a velocidad instantánea. Creo que es mejor. Voy a hacerme un hueco aquí quitando la revocar la existencia. Es buena carta, pero para el banquillo la vamos a dejar. Luego, podemos quitar instante del destino, porque es un poco circunstancial. Sí, cuando sales y haces el truco ganas muy bien y tal, ¿no? No, Neila, Iki, no puedes llevar de 13 a 15 tierras. Tienes que llevar como mínimo 16. Entre 16 y 18 es lo normal en limitado. En cuanto a tierras. ¡Ey, Álvaro, nuevo seguidor! Muchas gracias, bienvenido. Sí, efectivamente, a mí tampoco me gusta mucho el blink este. Lo voy a quitar, ¿vale? Las alas me gustan. Me gusta, ¿verdad? El tema de poder robar y descartar, pero es que hay que quitar cartas, así que voy a quitar una carta que en sí misma no hace nada concreto. Vale, aquí viene el problema. Habíamos añadido un héroe de la manada, una orea de la llamada agreste. Mira, me voy a quitar un perro, ¿vale? Y lo vamos a sustituir por un héroe de la manada. Y si me quito un segundo perro y lo sustituimos por la orea de la llamada agreste... A ver, el problema es que cuando haces un mazo de estos... ¡Ey, buenas noches, suprimos! ¿Qué tal? Bienvenido. He sacado dos perros, al final lo voy a dejar en dos perros. Héroe de la manada. Podríamos quitar la faraute. No, es que la faraute es muy buena con dos bendiciones de Hiroas. Ya veréis cómo le vamos a sacar partido. Y es un 1-2, vuela. Con ojos de loca, mola. Creo que merece la pena la faraute trascendente. Dos perros va a ser suficiente, un héroe de la manada, que es un 2-2 en lugar de un 3-1. Es que os digo, si el oponente lleva muchos 1-1, te vas a arrepentir de llevar cuatro perros. Y orea de la llamada pasa lo mismo. Si el oponente tiene unos 1-1, 2-1 y tal, una orea te va a venir muy bien para aguantar los primeros turnos. Y luego tiene manipulación de biblioteca. La bendición de Karametra. Hemos quitado ya de coste 4, hemos quitado un guardián del laberinto de Skofos. Se ha quedado... Neo, ¿tú quitarías alguno? ¿Tú quitarías la heroína de los vientos, el Pegaso, Crin Solar o el guardián del laberinto de Skofos? Doy por hecho que nadie quitaría las bendiciones de Hiroas, que son removal directo, ¿no? Buenas noches, Opunto, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, somos... Ahora mismo dice Twitch, según mi contador, que somos 138. Está guay. Muy contento, muchas gracias a todos por el apoyo al canal, como siempre, ¿no? El guardián. ¡Ay, qué guardián! Ah, el guardián del laberinto totalmente fuera. No veo tampoco que haya que quitarlo. La cazadora no me convence. ¿Cuántas criaturas llevamos ahora mismo? 15. ¡Ah! No me hace mucha ilusión bajar a 14, hay que quitar dos cartas. No me importaría quitar las tácticas de la falange. O quitar quizás el enfurecer. O sí, me habéis convencido quizás también un poco. Podemos quitar la bendición de Karametra. Al fin y al cabo, el indestructible antimaleficio solo es para criaturas encantadas o encantamiento. O es que tenemos criaturas encantadas o encantamiento, tenemos, o sea, entre las bendiciones de Hiroas, bruto nativo. Tampoco tenemos tantas. El la mantícora, la cazadora nativa. Quitaré las tácticas de la falange. Es que creo que las tácticas de la falange son mejores en mazos con muchas criaturas si no tenemos muchas. La intervención fuera, pues podría ser, ¿verdad? La intervención es para el banquillo. Es que es best of three, es cierto, es mejor. Vamos a quitar, es cierto, esto tenéis razón, si es que... Vale, pues hay que quitar una carta más. Creo que hay que llevar 17 tierras en este mazo. Y vamos a dejar esto.
Esto va a hacer las veces, o sea, es decir, la orea de esta va a hacer las veces del entusiasmo ante la posibilidad, ¿vale? Un poquito más lento y tal, pero mejor. Funditas Boros, ojo, tenemos Funditas Boros. Me acabo de dar cuenta. ¿Y la carta estrella del mazo? ¿Cuál es? La bendición de Hieroas, ahí está puesta. Que quite un líder de guerra. ¿Cuál es el líder de guerra? ¿Qué líder de guerra? Quiero ningún líder de guerra. Quitaréis el enfurecer como truco de combate. Me lo estoy pensando, ¿eh? Ah, ¿no lo hemos quitado ya? Sí, sí, ya la quitamos. Ya quité también el revocar la existencia ya lo he quitado, sí. Vamos a dejar los removal de encantamientos para el banquillo, por si acaso. Si no dice que enfurecer se queda. Un coste 5. Este. Nos quedamos con el 7-3 por si alas de la arrogancia y porque es encantamiento. No me parece mal del todo. Hemos bajado a 14 criaturas, que estamos ya en el límite inferior de la cantidad de criaturas que yo debería dar un mazo. Hey, Negate, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Venga, va, yo creo que vamos a jugar el mazo así. No sé qué os parece, pero voy a hacer un pantallazo, me lo voy a apuntar. Ahí lo tenemos. Lo guardamos. Sí, 9 y 8, 17. Un poquito más de blanco que de rojo, aunque están prácticamente empatados el blanco y el rojo, pero bueno. Venga, va. Pues este es el mazo que vamos a jugar. Me rindo ya, ¿no? Ey, vamos a abrir el vault. No lo veis, no lo estáis viendo ahora, pero lo voy a abrir. Hacía mucho tiempo que no abría un vault. Bueno, no tanto ahora que lo pienso. Tres infrecuentes, dos raras, una mítica. Que van a parar a mi pack de comodines que está por los suelos. Venga, va, pues vamos a jugar. Sí, al final el mazo ha quedado de esta manera. Ha quedado con 9 llanuras, 8 montañas. Y estas son las cartas que lleva el mazo, ¿no? Si se ve mejor así. Ah, se ve mejor así. Creo que hemos hecho lo que hemos podido. No nos han salido buenas cartas, sinceramente. El mazo no lleva ni una sola rara de base. La única rara que hemos picado es esta. Y la vayamos de banquillo. Pero bueno, creo que tampoco está mal del todo, ¿no? Sí, Naila X, efectivamente, la proporción suele ser esa, 16, 17 tierras, incluso 18 en mazos lentos o de control, y entre 13 y 15 criaturas, que puede bajar a 10 o 12 criaturas en mazos de control, o subir a 18 criaturas en mazos muy agro, ¿no? Ah, la Tigre Líder dice 10 llanuras, 7 montañas, no. No, porque varios de nuestros drops de coste 2 son rojos, necesitamos la montaña pronto. Es cierto que luego ya... Tiene razón, que luego el rojo es menos preponderante, pero tampoco creo que haya que ser tan extremo con eso. Me gusta así. Venga, vamos a jugar la primera partida. Voy a intentar centrarme un poco en las partidas, a ver si no manqueo demasiado, ¿no? Que miren los estados, así veo el porcentaje. ¿En qué estados, Víctor? Ah, no te referías a mí, vale. Ni un solo semidios, no. Habría estado bien el Anax. Pero no ha habido suerte. Venga, va, vamos a jugar. Venga, voy a intentar concentrarme un poquito en las partidas. Ya digo, a ver si conseguimos no manquear mucho y al menos no acabamos 0-2 drop. Sí, Dark Diablo. Lo que pasa es que es muy difícil montar un mazo de dequeo. Mira, salimos nosotros, qué bien. Es muy difícil montar un mazo de dequeo. Lógicamente, como son mazos pequeños, dequear es más fácil. Tenemos la curvita, ¿eh? 2, 3, 4. Y encima con esta nos buscamos otra bendición de Hieroas. Venga, perfecta. Muy buena mano, ¿eh? Esta primera mano... Uy, el oponente ha hecho mulligan, además. Sí, con untapped.gg me dice que la probabilidad de robar tierra en el siguiente robo es del 44%. Vale, nos ha saludado el oponente, dice que hola, que majete. Una Salesnia de encantamientos, por supuesto. ¿Veis? Aquí tendremos que hacer el intercambio, ¿no? Lo voy a aceptar.
Nuestra criatura puede volver desde el cementerio, la suya no. Bueno, que narices, si es que es ataca obligatoriamente, ¿vale? Hemos hecho bien en quitar un par de can furiosos de estos. Y obviamente con la peregrina te buscas otra bendición de Iroas. Y el oponente, ya tenemos una bendición de Iroas, pero es que siempre cuantas más tengas, más ganas. O sea, cuando vea que le jugamos dos. Claro, lo que os digo es que él no sabe que tenemos dos de estas. Pero ¿qué os parece? Esto tiene alcance, ¿no? Esto sí tiene alcance. Yo creo que es mejor hacer Heroína de los Vientos este turno y el siguiente turno la Heroína de los Vientos poner la Bendición de Iroas. O al revés. Al Pegaso Crin Solar que pegaría de 3. Hay que matar esto de aquí, ¿vale? Voy con el Pegaso Crin Solar. Y ya jugaremos después la Heroína de los Vientos. Más adelante. Sí, enteros hay unas cuantas cartas de dequeo, pero vamos, aún así es difícil que te salgan, ¿eh? Ah, mira, al final he leído el chat, que en el chat estáis poniendo Nailek y Neo, que jugase el Pegaso. Pues mira, está muy ahí, ¿eh? Jugar una u otra. Yo creo. Vale, esta es buena, ¿eh? Creo que hay que matársela. La pena es que se la matamos, ¿vale? Pero esto tiene alcance y nos bloquea igualmente. O le matamos el bicho con alcance. No, es que esto hay que matarlo ya. Atacamos y le hacemos un daño. No ha bloqueado. Pero tiene alcance. Se ha equivocado, ¿no? O se ha tomado una bendición de Karametra, ¿no? A lo mejor, y por eso no ha querido bloquear al 3-4. Vale, 5-3 arrolla, sus otras criaturas arrollan. Ha ganado ya con esto, por cierto, 4 vidas. ¿Qué hacemos? Le matamos el 5-3 arrolla, ¿no? Se lo voy a poner a este. Para que pegue de 4, le damos vínculo vital. Y así, si quiere bloquear con los protectores del nexo, que bloquee si quiere. Vínculo vital y vigilancia, ojo, ¿eh? Es posible que nos lo mate o algo. Aunque siendo blanca verde, a lo mejor, si no tiene luz del destierro, quizás. Manto del lobo también está bien, madre mía. Estamos en problemas, ¿eh? Joder, este bicho es que no podemos hacer nada contra él. 5-8. Yo voy a jugar mi 7-3. Madre mía. Sabrá que tiene alcance, ¿verdad? Es que antes no bloqueó. Tenemos que robarnos nuestra única posibilidad. Es la luz del destierro y exiliarle a la criatura. Que ni siquiera pone los tokens de lobo. Al comienzo del combate, en tu turno, la criatura encantada o la criatura encantamiento objetivo o tiene más uno y arrollar. O sea, encima le da más uno y arrollar. Podemos hacer doble block todavía. No, ya porque ya pega, ya aguanta 9. Madre mía, le ha salido una burrada esto, ¿eh? Dios. Bueno, pues vale, iremos jugando criaturas de momento y esperaremos. ¿Veis lo que decía antes de las cartas en el cementerio? Estamos en el sexto o séptimo turno y ¿cuántas cartas tenemos en el cementerio? Cero. Y él tiene tres. Él tiene más. Pero nosotros tenemos cero. Y muchas tierras. Muchas, muchas, muchas tierras. Él también tiene unas pocas tierras. Vale. Sí, con luz del destierro ganamos. Y arrolla dos veces. Es cierto, le da arrollar y encima tiene arrollar.
El blink también nos valdría para quitarle todo lo que tiene ahí puesto. Vale, si le echamos luz de tierra a esto, los tokens sí los pone, porque es cuando el encantamiento va al cementerio. No hace referencia a la criatura, sino al encantamiento. Vale, con esto podemos hacer 3 daños a algo. Y adivinamos uno. ¿Qué creéis? Si atacamos con el bruto, ¿qué hará él? Voy a atacar con el bruto a ver qué hace. Voy a atacar con el bruto. No creo que vaya. ¿No bloquea? Ha estado bien pensado entonces el ataque. Finalizamos turno. Vale, esta conclusión fatídica puede ser útil en algún momento. Mira, ahora sí que se anima a atacar. Vale, pues pasa. Nosotros también tenemos 24 vidas. Y tenemos un bicho con vínculo vital que pega de 4. Y nos da turno. Y nos robamos más tierras. A ver si tiene que tener un truco él o algo, o un removal, o algo que enderece esto. Si no, no entiendo que haya atacado. Sale perdiendo él, nosotros tenemos vínculo vital y él no. Vale, hace el doble block. Vamos a matar este con la chispa. Salvamos nuestro 7-3. Adivinamos una, otra tierra más. Y en el cementerio tenemos 2 cartas nada más. Vale, creo que ha sido un buen intercambio, ¿no? Vale, él ha bajado a 15, nosotros subimos a 21. ¿Otro? ¿Pero de qué vas? Si juega encantamientos ahora gana 4 vidas cada vez. Ya no ataca, ¿no? Ya no ataca. Esto no nos sirve tampoco. Si ataco con el bruto, ¿lo dejará pasar? Vamos a pasar turno. Porque me huelo que ya va a bloquear, ¿no? Ya no va a arriesgarse a no bloquear. Piensa que tenemos 2 cartas en mano, pero tenemos 2 tierras que no hacen nada. Mira, esto tampoco hace nada. Ni siquiera es encantamiento. Sí, es cierto. Tiene una criatura muy grande, pero poco más. Ay, Dios. Como robemos un truco, el bruto le mata, ¿eh? No vamos a atacar este turno, pero ojo, ya tenemos una favorita de Iroas que si la dopamos con un enfurecer... No quitamos el enfurecer, ¿verdad? Al final. Le damos más 3, más 2. Uy, ¿qué he hecho? Vale, nos da turno otra vez. Vale, hemos hecho bien en quedarnos esto todo este rato. Estas 2 tierras en mano, quiero decir. Nos va a dar la partida a la oreja de esta. Esto tiene que dañar 2 veces. Nos descartamos una llanura. Robamos una luz del destierro y ganamos. Vale, pasamos turno. Estamos empezando a estar cerca de ganar la partida. Hemos hecho bien en quitar los 4 Can Furiosos y hemos metido una Oreade, hemos cambiado un poquito las cosas. Las alas tampoco nos sirven realmente. Porque le da volar, pero lo puede bloquear y tiene 15 vidas todavía. Venga ya, no puede ser. Venga, no puede ser, ¿os lo podéis creer? Me quedan solo 16 cartas en el mazo, ¿eh? Bueno, podemos jugar Can Furiosos, podemos atacar con todo y ganar la partida. Estamos cerca de eso, quiero decir. Tampoco me lo toméis al pie de la letra. Vale, ojos de loca. Podemos hacer ojos de loca sobre el bruto y atacar. Pegamos de 8.
Y sobre el favorito de Iroas sería un 3-3 con dañar dos veces. Vamos a poner el bruto, vamos a atacar con el bruto y a ver si el oponente hace algo. Va a bloquear seguro. Pero a nosotros es un intercambio que nos viene bien. Los dos doses que pone esto es que nos dan igual. Me tendría que haber temido algo así. Quizás he sido demasiado ingenuo con este ataque, ¿no? Vale, jugaremos a un Can Furioso y pasamos turno. El Can Furioso está obligado a atacar. Así que no es una buena jugada ahora que lo pienso. Vale, Siona. Mira 7, coge un aura. Y siempre que un aura que controlas anexa, pones un token 1-1, vale. Vale, ¿os imagináis que está la última carta? La luz de. No, la última no puede estar. Joder, ha ganado como 10 vidas. Ya tenemos el enfurecer, pero es que esto aguanta 10 ahora. A ver, ¿esto cuánto puede pegar? Infinito, ¿verdad? Si le ponemos los ojos de loca, sería 3-3. Pegaría 6 y dañar dos veces. ¿Nos la jugamos con favorita de Iroas? Me la voy a jugar con la favorita de Iroas. ¿No? Sí, no. El chat pone el mundo. Sí, no, tal. Hey, buena, Ever, ¿qué tal? Bienvenido. Ah, me la voy a jugar. Está girado entero. De hecho. De hecho, voy a atacar con estas tres. A ver cómo decide bloquear. Porque con esto también podemos pegar 6 y 3, 9. Vamos a ver cómo bloquea. Vale, con el 1-1 al Can Furioso, efectivamente. Al final los Can Furiosos no eran buena idea, menos mal que los hemos quitado. Con todo, no creo que fuese buena idea porque le poníamos en bandeja. Bloque. Ya está, no ha bloqueado más. Ha dejado pasar esto. Y esto también lo ha dejado pasar. Ojo, que le damos más 3, más 2. Pegaría 6, 12 y esto pega otros 6. Vale, ya está. 6 y 6, 6 y 12, 18. Pues casi se muere con este ataque. Me vale como intercambio, ¿no? ¿Cuántas cartas tenemos en el cementerio? Tenemos 6 cartas en el cementerio. El Can Furioso puede bloquear. No me quiero, es que no me quiero descartar el enfurecer. Ya veis que casi nos da la partida. Voy a jugar el Can Furioso. Una, dos, tres. Y a lo mejor el siguiente turno atacamos con todo. Esa es la razón. Nos queda un mana rojo por si quisiéramos jugar el enfurecer. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero hemos hecho un ataque muy fuerte. Si juega ahora un encantamiento. Nos quedan 21 vidas. Vale, no hace nada. Perfecto. Turno. La mantícora. No es lo que necesitamos. Me voy a descartar la mantícora. No, el enfurecer, ¿para qué? Si no le mataba. O sea, le dejaba vivo. Lo que podemos hacer es atacar con todo ahora. La mantícora le da dañar dos veces a esto, por cierto. La voy a jugar. Vamos a hacer el mismo ataque. Si antes fue un buen ataque, este turno también será un buen ataque. Al ser encantamiento, activa la favorita de Iroas.
Y lo que no es buena idea es atacar con todo, porque le ponemos en bandeja todo, vamos, no merece la pena, yo creo. Podemos bloquear aquí, atacar aquí. Yo creo que este es el ataque más prudente. El mismo ataque de antes, no ha cambiado nada, él no ha jugado nada, aunque tiene tres cartas en mano. Vamos a ver qué es lo que tiene. Sí, le ha salido un mazo bastante competente al otro. O sea, por sí solas las cartas sueltas no parecen muy buenas. Fiesta de la espuma. ¿Veis? El turno anterior no lo habríamos matado nunca porque tenía seguramente en mano la voluntad indomable, indomable y ganaba 4 vidas. Vale. Bloquea con la Siona. Bloquea al 3-4 con el 7-10. Lo vamos a perder. No lo matamos, o sea. Podemos pegar 6 y 3-9, así que esto está perdido. Y este también está perdido. Pero. Vamos a salvar la. La final no nos ha salido nada rentable este ataque, pero bueno, es lo que hay. Vamos a salvar la favorita de Iroas. ¿Qué ha pasado? ¿Dañaba primero? ¿Alguno de los encantamientos está a dañar primero? Ah, está a dañar primero, no lo había leído. ¿Veis? Como si a veces no leo cosas. Pues no nos ha salido nada rentable el ataque. Ahora sí que no nos ha salido nada rentable. Bueno, podría haber jugado simplemente a esperar, ¿no? Quizás habría sido más inteligente. Vale, esto da imbloqueable. Da imbloqueable, pero yo, es que si nos quitamos el 7-10 ganamos la partida. Así que lo voy a descartar. Lo voy a descartar con la Oreade. Y esto tampoco nos sirve, lo voy a descartar también. 1, 2, 3. En busca de la luz de destierro, así de sencillo. No le da la gana salir, nos quedan 9 cartas en el mazo. Pues nada, tenemos que pasar el turno. Sí, sí, uy, el símbolo. Eso es una cosa de la que deberíamos hablar un día, de los símbolos de Magic, porque no es como en otros juegos. En otros juegos de cartas tú ves el símbolo y enseguida identificas que el símbolo significa una habilidad concreta. No sé por qué en Magic Arena no han conseguido que los símbolos signifiquen nada. Esto puede ser bueno. Me voy a descartar la cazadora de todas maneras en busca de... Quedan 6 cartas. Vale, bendición de Karametra, tácticas de falange. Podemos hacer indestructible esto. Pero es que realmente lo que necesitamos para ganar esta partida es la luz del destierro. Y cada vez nos quedan menos cartas. Creo que vamos a esperar un turno más, me parece a mí. Esperar un turno más. Sí, es que eso, habéis dicho que tenía el símbolo de dañar primero. Sinceramente es que no sé ni cuál es el símbolo de dañar primero. No han conseguido que yo identifique los símbolos. Claro, yo tampoco veo mucho, pero es que en otros juegos sí lo identifico. O sea, a eso me refiero. La última carta del mazo. Nos lo vamos a jugar todo a los dos turnos finales, ¿vale? Jugaremos los dos Canfuriosos, los Ojos de Centinela, Bendición, Tácticas de Falange, intentaremos ganar con eso. Ya no podemos ni siquiera matarlo, la Protectora del Nexo. Esto de aquí ya no lo podemos matar porque tiene un Alseide. Y gana otras 4 vidas. Nos lo tenemos que jugar todo en la última. Y ahora viene la Luz del Destierro, que justo, o sea, la hemos robado cuando justo viene el Alseide.
Pero es el momento de atacar. Vale, yo creo que si le ponemos ojos de loca al Pegaso Crin Solar. O alguna otra carta. O a la heroína. Me puse la heroína. Exiliamos dos tierras. Le podemos matar la Alceide. Voy a jugar la luz del destierro. Voy a hacerle directamente objetivo al Alceide, o sea. ¿What? Nuestro oponente no sabe cómo funcionan las cosas. No sabe que con el Alceide le podía dar protección a su criatura. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¿Qué os parece el portento de la traición? Creo que gana enteros en estas partidas, ¿verdad? Le vamos a intentar hacer un hueco al portento de la traición. Un problema que hemos visto es que tiene... Un problema que hemos visto es que tiene muchas criaturas con alcance. La intervención de Elliot puede estar bien. Y la revocar la existencia. Si es que el problema que hemos visto son las criaturas con alcance. Los unos cuatro. Es que esos unos cuatro nos parten por la mitad. Hey, Pablo Parejo, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ojos de loca, no le he visto nada determinante, sinceramente. La bendición de Karametra tampoco la he visto nada determinante. Voy a quitarme un Can Furioso. Y voy a quitarme una bendición de Karametra, ¿vale? Lo vamos a dejar de esta manera. Vamos a ver qué tal va ahora. He quitado un perro, sí, al final. De base, sí, Naila Eki. También es cierto. He metido el revocar y la intervención de Elliot, ¿verdad? He metido las dos. De todas maneras, más que las auras, es que realmente lo que me fastidia es el bicho. El bicho 1-4 que sube a 5-9. La mano está bien, ¿no? Lo que ha sido irónico es que hemos robado el mazo entero hasta encontrar la luz del destierro y justo nos hace Alceide. Jugamos la luz del destierro random a ver qué pasa y concede. Madre mía, cosas increíbles que solo te pasan en Magic Arena. Cosas increíbles que te pasan solo en Magic Arena. Claro, el 1-4 per se no es peligroso. El problema es cuando le empiezan a meter 50.000 cosas encima. Viendo lo que hemos visto, yo gastaría luz del destierro ya en esto. O le dejamos que empiece a encantar... Nah, es que ni le voy a dejar, porque si pone el de más 4, o más 2, o no sé cómo era, y el que pone dos lobos, va, fuera, 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 fuera. Lo vamos a quitar ya en medio. Tiene otro, o sea, lleva dos como mínimo, que los hemos visto. Pero mira, ya le hemos quitado el primero. Y a lo mejor nosotros robamos el aura esta que hace 4 daños al entrar en juego y se lo matamos, así que una cosa por otra. Venga ya. No me lo puedo creer. Es que soy un metepatas. No me habléis. No quiero saber nada. Tiene un pedazo de mazo. Y yo gasto luz de destierro en esto. Ya, bueno, sí, tenemos el aura. O sea, si robamos el aura, matamos el arconte.
Es que no podemos hacer nada, es que tiene un mazo bestial. A ver si siendo tan malo como parece ser, podemos hacer algo. No bloquea. Tiene muchísimo miedo, ¿eh? Cinco, seis vínculo vital, ojo, o sea... Es que parece un mazo construido, o sea... parece un mazo deconstruido. A ver, podemos hacerle la 13-14, matarle las auras, ¿vale? Con la intervención de Elliot, y luego tirar un enfurecer a esto y matarlo o algo por el estilo. Ya, no merece la pena ni atacar. Vamos a quedarnos enderezados. Vamos a jugar esto por jugar algo. Vamos a jugar las alas de la arrogancia. Le voy a telegrafiar que lo que tenemos en mano es un enfurecer, ¿vale? Se lo estamos telegrafiando, ¿vale? Pero es que no tenemos muchas opciones. No parece muy bueno nuestro rival, así que a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor comete algún tipo de locura. Una purificación planar. No me vendría mal. Uf, otro encantamiento. Estos tokens podrían ser encantamientos, porque al menos podríamos hacer una intervención de Elliot de estas brutas y destruirle. Sigue atacando. Venga, va. Vamos a ver si no tiene él nada. A ver qué tiene. Tiene 3 de maná, una carta en mano. Digo yo que algo tendrá, no creo que sea tan fácil. Vale, sí fue así de fácil, parece. Uy, le he dado escape sin querer. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Ahí va. Me he equivocado al bloquear. Os juro que no estaba bloqueando a este. O sea, os juro que con la arena quería bloquear a un 2-2 de los que vuela. Me he equivocado yo. No, no he entendido ese bloqueo que he hecho. No me he dado cuenta. Esta intervención de Elliot mata una criatura, de momento. Y se juega... Bueno, lo malo es que esto pega de 6. Estamos perdidísimos. Vamos a equiparlo en el 2-2 porque al menos matamos una de estas. Sí. Sí, o sea, totalmente. No, no sé por qué he visto... Lo he visto mal. Pensaba que era... Lo he mirado mal. Estaba concentrado en otra cosa. Lo he visto mal, nadie es perfecto. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Qué tragedia! No pasa nada, es solo un juego. Es un fallo que solemos cometer muchas personas. Cuando lo ves todo perdido, empiezas a cometer errores tontos, ¿no? Como ese, es un error muy, muy tonto. Voy a volver a hacer la misma, ¿vale? O sea, es decir, vamos a hacer aquí el bloqueo. Él tampoco es que tenga mucho, mucho mojo. Si robamos ahora... ¿Veis? Ni ataca. Es que es malísimo. Qué malo es. Es que lo de nuestro oponente no lo entiendo. ¿Cómo se puede ser tan malo? Y robamos otra tierra. Va, pasamos turno. Vamos a esperar a ver si top dequeamos. Te mete 6 en el siguiente, dice Carlos Silver. Sí, te mete 6. Si atacase, pero por algún extraño motivo, no ataca. +1/+1 cada vez que juega un encantamiento. Hasta el final del turno, ¿vale? Se me ha olvidado descartar, lo sé. Lo sé. Ah.
vamos a hacerlo ahora. El no haber descartado el turno anterior puede que nos salga caro. Pero ojo, este bicho, si le ponemos la bendición de Hiroas, un 3-3... Vale, ya sí que ataca con todo, como tiene que ser, claro. Podemos bloquear ahí. Podemos bloquear ahí. Podemos bloquear allí. Nos pasan 6, nos quedamos a 1, pero no perdemos. Todavía. Vale. Iba a decir, si robamos tierra, es que nos hemos quedado uno. Si robamos tierra, podíamos hacer bendición de Hiroas. Ah, no, nos llega. Sí, tenemos tierra. Vale, vale, vale. No he dicho nada. Nos llega para todo. Nos llega, nos llega. Vale, y le vamos a matar. Vamos a ponérselo a esto. Y le vamos a matar la favorita de Hiroas, supongo, ¿no? Que es la más peligrosa. La voladora en principio la podemos bloquear, pero la favorita de Hiroas es más peligrosa. Y nos sobra un maná para equipar a esto, por ejemplo. Vale, si el top deckea cualquier cosa y nos elimina un bloqueador, pues hemos perdido, ¿no? Podemos hacer intervención de Elliot y ganar un montón de vidas. Pero si juega un encantamiento más y se lo rompemos, esto no merece mucho la pena romperlo. ¿Y esto qué hacía? Por 3, pone la carta del top en el cementerio y gana una vida siempre que una tierra va al cementerio. Vale. Es que él tenía que leer el chat y me partió de risa. Dice Oscar que ha hablado con un juez oficial y dice que chupar las cartas para que se peguen se considera hacer trampa. No lo habrás puesto en Twitter, ¿no? Era broma. Sabíais que era broma, ¿no? Que ayer, es que ayer estuve diciendo eso. Que había un truco para ganar partidas, que era chupar las cartas. Sabíais que estaba de broma, ¿verdad? ¿Os imagináis que acabamos remontando esta partida? Empiezo a creer. Si jugamos esto podemos ganar 2 vidas. Con esta llanura. Voy a jugarla. Si se tuercen las cosas y nos quita algún bloqueador o lo que sea, podemos ganar 2 vidas con esta intervención de Elliot, que a lo mejor nos salvan de perder si ataca o lo que sea. Tiene 37 vidas. Uff, problemas. Bueno, pero solo pega 3, podemos hacer doble bloco. No ataca. Y vuelve a no atacar. ¿Qué creéis? Vamos a hacer ganar vidas, ¿no? No voy a atacar este turno, le voy a dejar hacer, voy a jugar tierra. Pasamos turno y ojo, con esto podemos romper 2 encantamientos, podemos romper Ojos de Loca y la bailarina. De hecho podemos romper más encantamientos porque ahora va a encontrar un encantamiento. O podemos ganar vidas. 1 más 1 más 2. Vale, se lo pone a Siona, que pone un token 1-1. Vale. Le vamos a dejar atacar. Y cuando ataque, afortunadamente no le ha puesto el más 1 más 2 a esto. Cuando ataque ganamos 50.000 vidas. Le podemos romper esta aura y esto. Pero nos vamos a esperar. No está nada fácil esta partida. Vamos a pasar turno. Estoy jugando las tierras en lugar de descartarlas con la orea de para hacer la intervención de Elliot lo más grande posible, ¿vale? Vamos a intentar hacer los bloqueos que nos favorezcan. Vale.
Pues ya no sé muy bien cómo hacerlo. Vale, tiene 1, 2, 3, 4, 5 atacantes. Tenemos 4 bloqueadores. O sea que... Sí, le podemos romper todos los encantamientos. 1, 2, 3, 4 encantamientos y le humillamos. Con X igual a 4, 1, 2, 3, 4. Le humillamos porque bloqueamos a todas las criaturas, matamos a la mayoría de ellas, a lo mejor concede otra vez como hizo antes. Llevo un rato pensando que la partida estaba perdida y resulta que no. Hay que bloquear al volador, eso seguro. Al 1-1, seguro también. Al 1-3 o al 1-4. Y a la capitana esta. Me habría gustado ganar vidas y no estar en uno, pero no había más remedio. Vale, estamos con 4 bloqueadores y el 4 atacantes. Vale. Es cierto, podría haber equipado al 3-4 con las alas. Habría sido lo más correcto. Le quedan 17 cartas en la biblioteca. ¿Se morirá por mazo? A nosotros nos quedan 16. Tenemos que robar algo, ¿eh? Tenemos que robar una bendición de Iroas o algo. Vale, esto hace 3 daños a cualquier objetivo, lo cual no está nada mal. Nos queda una vida. ¿Qué hacemos? ¿Confiamos en que robe algo él? Vamos a pasar turno. Yo creo que la pelota está en su tejado, creo. ¿Que va a intentar hacer algo? No, no ha intentado hacer nada. Podemos hacerlo ahora, a final del turno. O esperarnos, vamos a esperarnos. Vamos a descartar una llanura, robamos. Vale, está bien. Un bloqueador. Y pasamos turno. Vale, tenemos 5 bloqueadores, él tiene 4 atacantes y tenemos un removal en mano. Uf, así ganas vidas con el augurio del sol, cierto, que alguien lo comentó antes y era totalmente correcto. Vale, entonces ahora tiene 6 atacantes y nosotros 5 bloqueadores. Le vamos a baitear que ataque otra vez igual que antes. A ver si la lía. No pensé que esta partida fuese a ser tan larga, madre mía, qué pesado del oponente. Bueno, qué pesados nosotros también, sinceramente. Tampoco estamos ayudando mucho, ¿no? Vale, sigue sin atacar. Nosotros vamos a seguir sin hacer nada. Vale, la mantícora va a ser la caña. Lo que pasa es que la mantícora va a hacer que él ya no ataque. Pero bueno, vamos a jugar igual, vamos a jugarla igualmente, ¿vale? Pasamos turno. Y supongo que salvo que tenga un truco muy bueno, ya no va a atacar, claro. Nos movemos, ¿no? Vamos a hacer el adivinar de aquí. Vamos a empezar a ponernos en marcha. Le matamos un 1-1, le matamos el 3-3, adivinamos 1. Tácticas de falange pueden estar bien. Si no tuviese 49 vidas estaría mejor, pero me la voy a quedar igualmente. Es un buen truco. Vale, ¿tenemos algo que tenga vigilancia? No. Tiene 4 atacantes y nosotros tenemos 6 bloqueadores. Voy a empezar a atacar. 49 vidas. Bueno, para empezar no está mal. No pensabais que fuésemos a ganar esta partida, ¿eh? Bueno, espérate, que nos queda una vida. O sea, cualquier cosa podría cambiar esto. Vale, ojos de loca sobre el lobo. Una carta en mano, 13 en el cementerio. O sea, perdón, 13 en la biblioteca. Nosotros solamente nos quedan 11 cartas. Tenemos que darnos un poquito de prisa. Vamos a descartar esta montaña a ver qué encontramos. Vale, unos ojos de loca. Buen robo.
Un buen robo para ir con más seguridad. Se lo voy a poner de nuevo, obviamente, al guardián del laberinto de Skofos, que encima, cuanto más grande es, más lo puedes hinchar. Y es nuestro mejor bloqueador. A ver si bloquea. Vale, no bloquea, así que gastamos uno. Dos. Tres. Venga, que pegue de 7. Y nos quedamos con esto enderezado, que es lo único que... Vale, ya sabe que tenemos un hechizo de coste 2 en mano, ¿verdad? Que cambie las alas de lugar, sí. Podría ser una buena opción. Uf. Vale, más 2 y dañar primero, que no meta la pata como antes, ¿no? Y siempre que hace daño de combate, pone un token 1-1, vale. A ver si se anima y ataca. Sigue sin animarse. Esta no es mala tampoco. Volvemos a atacar. Si bloquea, gastamos las tácticas de la falange. Por tanto, quizás nos merece la pena... Atacar solamente con él. A ver si no vuelve a bloquear. Vale, no vuelve a bloquear, así que volvemos a hinchar. De 8, ¿eh? ¡Qué partidaza! Pero qué manía con que cambie las alas, o sea... Tenemos dos voladoras. Tenemos volador esto y esto. Y sí, podría cambiarlo, pero tampoco... Es que quiero tener el maná disponible para poder usar el guardián del laberinto y para poder usar las tácticas de la franja. Es que no quiero gastar uno de maná en cambiar las alas de sitio, que no me aportan prácticamente nada ahora mismo. Sí, que se la podría poner para que no pudiese ni bloquear, ¿no? Pero es que estoy baiteando. Se equipa por uno. Vale, pues bloqueamos ahí. Y solo vamos a bloquear con ese. Esperemos que no tenga ningún tipo de truco. Y hacemos un dañito a un token. Y al final acaba concediendo. Quería tener todo el mana disponible para poder hinchar el dicho ese. Y además estaba baiteando que el bloque. Así es que el oponente no era nada bueno. Pero sí, sí que es cierto que era solamente un mana y podría haberlo cambiado. Pero bueno, ya está hecho. El oponente tenía un mazo. Tenía un mazo. Pero ¿habéis visto lo que nos ha jugado? ¡Qué cartazas! ¡Qué cartazas tenía! O sea, nos ha regalado la partida absolutamente. Tenía un mazo. Tenía todo. O sea, tenía una Selesnya. Solo le faltaba el Calix. A lo mejor lo tenía y no le ha salido. Bueno, no está mal, ¿no? Es jugable. No tenemos drops de coste 1 ni 2. Pero es jugable la mano. ¡Ey, Chapo Vargas! Nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. ¿Veis? La peregrina es buena. ¿Qué es una mono blanca esto o qué? ¿Se ha hecho una white win, en serio? ¿Se ha hecho una mono blanca nuestro oponente? No, es blanca negra. Opresión del cenagal. Buena carta. ¿Qué queréis que nos mate? ¿La mantícora o la favorita de Iroas? Creo que es mejor la favorita de Iroas, en líneas generales. Bueno, voy a dejarle que nos mate la mantícora. La favorita de Iroas... Llevamos algunos encantamientos, llevamos algunos dopadores. Creo que va a ser mejor, va a pegar más. Va a pegar... Dañando dos veces, es lo que quiero decir. Además, el oponente no tiene negro, parece. Podríamos hacer aquí incluso el intercambio, ¿eh?
Bueno, ataque que nos comemos. ¿Qué creéis? ¿Bloqueará? Yo creo que no. Sí que ha bloqueado, sí. ¿Tendrá un truquito? Le va a aceptar el intercambio. Lo que quería, lo que estaba esperando es que él gastase algo más. Para en función de lo que él gastase, yo veía ya si gastaba mi enfurecer o mi luz del destierro, o sea, o mis tácticas de la falange o nada, ¿no? Era un intercambio en el cual, no sé, quería ver qué tenía el oponente. Sinceramente, no me parece mal intercambio. Cuidado con Elliot y Elspeth, pues cierto. Lo bueno es que se queda en juego y nos sigue dando la devoción. A ver, esto cuesta 4, tenemos 5, así que podemos hacer. Uf, no nos llega, porque esto cuesta doble blanco. Mira, vamos con ello directamente con la quimera y pasamos turno. En serio, el oponente no lleva pantanos. 6 llanuras, qué mala suerte, ¿no? Un arconte, 4-4 vuela, que cuando muere, regresa un encantamiento del cementerio al campo de batalla. Regresaría el nacimiento de Meletis. ¿Qué hacemos? ¿Se lo exiliamos? Es un 4-4. O nos lo... Esto hay que guardárselo para cosas importantes, ¿verdad? Si me acepta el intercambio, yo se lo acepto, ¿vale? No bloquea, vale. No tenemos mucho mojo, ¿eh? Vamos a guardar la luz del destierro. Ya digo, por efectivamente me estáis metiendo miedo en el chat. Diciendo... Ahí está el mana negro. No, sí, tiene opresión del cenagal. Vale, no podemos hacer nada al respecto. Él también tiene quimeritas. Vale, pues... bloquea. Podemos bloquear, darle más 3, más 2 y matarle el 4-4. O podemos pasar de ello y removerlo con la luz del destierro. No es un buen intercambio. Pero es que es el único intercambio que podemos hacer. Es que tiene dos voladoras potentes. Un 4-4, un 3-3 vuela. Vamos a esperar un turno más a ver si robamos algo, que no es el caso. Voy a quitarle el 4-4. Sí, efectivamente, las vidas no las necesitaba ahora mismo, así que las hemos dejado pasar una vez. Vamos a gastar lo del destierro ahora. Ojo, que son 14, que ahora pega de 7, que es la mitad, es el 50% del total de vidas. Vamos a pasar el turno y si ataca con la quimera, pues vamos a intentar matarla con el enfurecer. Desde luego no voy a conceder nunca, viendo lo que ha hecho nuestro oponente en la partida anterior, que nos ha arreglado las dos partidas. Uf, mala suerte, sí. Se lo podemos matar igualmente, usando los dos hechizos. Pega 4 y el nuestro aguantaría... Pues más, aguantaría 5. Ah, estamos un poco muertos, ¿eh? No merece la pena salvarlo porque al final, al siguiente turno, muere igual. Hemos hecho bien en gastar luz del destierro. Si no, estaríamos ya muertos prácticamente. Vamos a pasar turno. Voy a guardarme esto en mano. Y vamos a esperar un ataque más, por lo menos. Nos baja a 6, a ver qué roba él. No me quiero descartar ninguna de las dos cartas. Quizás debería. No lo matamos. Bueno, vamos a atacar. No, tiene el muro. Tiene el muro. Le va a matar el muro. Está mal que haga esto porque le estoy enseñando la carta.
Pero por otro lado, le estoy haciendo pensar que no tengo nada, que me he gastado el dopador y a lo mejor sirvamos algo ahora que vuele o lo que sea. Vale, un 3-1 normalito. Creo que no tenemos nada ya, ¿no? Bueno, pues nada, no hemos podido hacer mucho. ¿Qué lleva? Y eso que he estado como 1000 turnos sin robar llanura. Sin robar pantano, perdón. Lleva. Joder, lleva. Es que la gente lleva muy buenos mazos. Lleva un montón de removal. Un montón. Lleva un montón de removal. Muchísimo. Y lleva el volador 4-4, pero cuesta 6. El volador 3-3, pero cuesta 5. ¿Sabéis qué puede estar bien? Quizás en este emparejamiento un anti-removal es el instante del destino. Como lleva tanto removal, le podemos hacer un poco ahí el truco, ¿no? Con esto. No sé, lo único que se me ocurre es meter el instante del destino. Lo único que veo así como un truco digno, un truco decente, ¿no? Lleva muchas voladoras. Quizás las alas de arrogancia no son muy buenas, ¿no? Ay, Sarans Cooker dice que el revocar la existencia va de base en este formato. Voy a quitarme las tácticas de la falange y me voy a quitar. Y vamos a meter el revocar la existencia y me voy a meter el instante del destino. Vamos a probar así. Si es que es mi primer draft, entonces tampoco tenía yo muy claro hasta qué punto debes llevar de base. Y tampoco lo sigo. Sigo sin verlo claro del todo, ¿eh? Ese revocar la existencia me lo habría comido bastante con patatas en esta partida, por ejemplo. Ya, tenemos una salida al menos con una criatura agresiva y luego ya veremos. Y luego ya tal. Sí, se ha fluidado muchísimo, cierto, con un solo pantano y aún así nos ha ganado. Tiene buen mazo. Pero lo que ha jugado son 3 removal, ¿vale? O sea, tiene mucho removal. Y me queda una mano sin criaturas, con una sola criatura. Así que con que tenga un removal ya hemos perdido. Y lo va a tener, claro. Porque hemos visto que tiene mucho removal. Juego la montaña, que piense que no tenemos llanura o lo que sea. Esto es un asco contra los Can Furiosos estos. Ya nos ha eliminado con esta carta totalmente el Can Furioso. Bueno, podemos sacarlo de juego y devolverlo con Instante del Destino más adelante. Voy a matar el muro, ¿eh? Espérate. A matar el muro. O sea, si no gasto este hechizo ahora, no lo voy a gastar más adelante. Si no mata la favorita de Iroas, la podemos sacar de juego y devolverla con el instante del destino. No creo que vaya a bloquear. Vale, correcto. Bien. Bien. No creo. Bueno, puede que gaste el turno entero en cargarse la favorita de Iroas, pero no lo creo tampoco. Oh, qué duro. Qué mal. Vale, y un 3-1. Bueno, no está mal.
Nos quita el perro. La verdad es que nos han hecho la 13-14, justo las cartas adecuadas. Vale, tenemos que gastar el mana blanco para jugar el Faraute Trascendente. Que yo qué sé, a lo mejor le pillamos con el Enfurecer y le matamos esa Quimera del Alba. Vale, ok, ahí voy a gastar el truco a ver con qué nos sorprende el rival. Algo tendrá, casi seguro. No ha tenido nada, me extraña bastante. Hemos tenido suerte, la verdad. Lo más normal es que hubiese tenido cualquier tipo de truco y esto hubiese salido mal. De hecho, no sé siquiera si era una buena jugada el bloqueo que he hecho con el dopador, pero bueno, ya está hecho. Nos va a quitar la favorita de Iroas. Nada, se va a esperar a nuestro turno, supongo. No, lo hace ahora, qué pena. Y quería jugársela de esta manera con esto. No hemos podido. Es que, ¿sabéis cuál es el problema? El problema es que nuestro mazo no tiene ni una sola carta buena. O sea, no puedo decir, va, ahora me robo la Elspeth o el Elliot y gano. No, no, es que no tienes nada. Es que llevamos un mazo con cero raras. Entonces, claro, ese es el gran problema de nuestro mazo, que no tiene nada, ni una carta buena. No puedes decir, va, ahora robo algo y ya ganamos con ese algo. No, es que no nos ha salido un draft penoso, un draft lamentable. Esto es pura ventaja de cartas. La peregrina de Elliot es muy buena. Si nos mata la Faraute, se muere. Vale. Buah, buah. Madre mía. Será por removal. Madre mía, vaya mazo tiene. Se la podemos liar todavía con el guardián del laberinto de Skofos, con el instante del destino. En el primer sobre salió una tierra, la roja verde, la Gruul. Y en el segundo sobre salió la. ¿Cómo se llama? La de Elliot, el augurio de. No. La no sé qué de Elliot, que es un instant que destruye encantamientos y artefactos. Lo ha hecho en su propio turno, ha sido listo. El Templo Gruul, la intervención de Elliot y el encantamiento Simic. Es que nos han salido tres raras que dices, es que no valen para nada ninguna. Ni siquiera la de nuestros colores ha sido realmente decente. Que me gira el mana blanco. Venga, va. Da igual. Sí, es que hemos tenido mala suerte con las raras. Y claro, es que si no tienes una sola buena carta en el mazo. Ah, si sí, tenía eso en mano. Esperamos, no jugarlo habría sido casi peor. Venga, va, nos quedaremos a uno. Si no tiene ningún tipo de truco ni ningún removal más. ¿Moríamos? Sí, moríamos, bloqueásemos como bloqueásemos. Ha sido terrible, o sea, es que no. Una partida muy mala. Muy mala en el sentido de que es que no nos ha salido nada. Es que es cierto, si nos ponemos a valorar el draft que hemos hecho, es que ha salido muy malo. Muy malo en el sentido de mala suerte, ¿no? Que no nos ha salido nada bueno. Encarnación enigmática, efectivamente, se llama el encantamiento ese Simic. Venga, salimos. Genial. A ver si tenemos un poquito de suerte. Está bien esta mano, tiene curvita. No tiene la curva perfecta, pero bueno, algo es algo. El Can Furioso me está pareciendo cada vez peor.
Podría haber hecho roja azul. Extraño. Vamos a guardarnos los ojos de la centinela. O sea, podría haber jugado la llanura en lugar de la montaña para haber podido hacer este turno faraute más ojos de centinela. Pero tampoco está tan mal esperar. Un 2-2 destella, abuela. Jope. ¿Por qué? Venga, va. Pegaso Crin Solar. Pues con ojos de loca sobre la faraute nos habría venido genial. Vale, aquí empieza lo bueno. Lo bueno es que podemos hacer así. Le matamos ese 3-3. Tampoco es tan bueno. Bueno, puede crecer. Un poco innecesario. Es un poco innecesario este ataque, pero bueno. O sea, quiero decir, poner. Lo que es innecesario es el ojos de loca sobre este, ¿vale? No lo he hecho antes y lo estoy haciendo ahora de una forma un poco innecesaria. Ah, sí, vale. El tema de los colores, ni siquiera nos lo hemos planteado ni hemos hablado de ello. De que cuál es el mejor color, ¿no? Del formato, o qué color es más adecuado, o qué colores combinan mejor, ese tipo de cosas. Estáis por ahí comentando en el chat que el negro. Me podría haber dado vínculo vital, pero vamos a jugar esto. Counter. Me ha pillado por sorpresa, no me lo esperaba. Los counters no suelen ser muy buenos en limitado. Tirar los dos para abajo, vale. Si lo llego a saber, habría jugado primero esta, lógicamente. El oponente no sé qué hace, pero es que no ha jugado prácticamente nada. Vamos a activar esto antes de atacar, antes de hacer nada. Vale, pues ya ganamos. Bueno, tiene. No atacar solamente con esto. Para la prioridad, o sea, sé que podría tirar esto y ganar, pero prefiero esperarme a ver qué hace. ¿Lo habríais tirado? Es que esa para la prioridad, como si tuviese un algo, un bouncer, lo habría tirado, no supongo. Esa es la cuestión. Rakdos, verde, azul. Ey, Jato, me alegro un montón. Diamante 1, enhorabuena con la Mengu Red. Hoy va, le he dado a listo ya, no he banquillado. Negro está muy por encima y luego el verde dice Svanskuker. Muy buen removal al negro. Vale. No sé, no me está gustando mucho tampoco el color blanco, ¿eh? No me están pareciendo buenos el blanco ni el rojo. Y el. Tampoco creo que vaya a jugar mucho más limitado, sinceramente. O sea, hay colecciones que he jugado muchísimo limitado. De hecho, la mayoría últimamente. Pero esta de aquí. Estoy un poco más centrado en construido. Hay un Azorius número 1 en mítico. Pásamela. ¿Pero es un Azorius de control normal y corriente o tiene algo de especial? Si tiene algo de especial, Heber, ponla en el chat y le echamos un ojillo. Le he dado demasiado. Demasiado rápido al botón de listo y no hemos banquillado nada. Tampoco hemos visto mucho, la verdad. O sea, seguramente no habría banquillado nada, sinceramente. Vale, vamos a ver qué es lo que nos dan. No está mal tampoco. Un poco. Bueno, poca chicha, ¿no? Pero parece que nuestro oponente no está muy puesto en cómo funciona esto, la verdad. Sí, claro, lógicamente todos los colores van a tener bombas, ¿no? Eso es evidente.
siempre va a haber bombas en todos los colores porque las míticas en limitado van a ser casi por definición buenas, ¿no? Se descarta. ¡Ojo! ¡Ojo! Que tiene una amnesia de Asio. No es el mejor contra el limitado porque. Mira qué mal robo. Justo robamos esto en el tercer turno. Y en el segundo turno no hemos jugado nada. Creo que lo obvio es jugar primero la favorita de Iroas. Es muy posible que nos la mate porque es un mazo rojo. Pero si no la mata. Ya la mató. Si no la mataba, se iba a potenciar después cuando jugásemos la cazadora nativa de Nyx. Vale. 2-2 vuela. Cuando lanza su primer hechizo en mi turno, hace un daño a cada oponente y adivina uno. No está mal, pero tampoco está bien. Ojo cuando la equipe. Pues equipa por 3, más 2, más 0. No está mal. Lo que pasa es que para equipar pierde el turno, básicamente. Ahora adivina 3 y roba una. No está mal, ¿eh? Una la tira para abajo. Todas maneras, la segunda y la de segunda la tira para abajo y la tercera la ha puesto en mano. Vale, perfecto. Ah, vale, muchas gracias, Heber. A ver que le echo un ojillo a ese mazo. Vale. Tres Glass Casket, ojo, ¿eh? Y cuatro Narsets. Me la voy a apuntar. Muchas gracias por pasarla. Volviendo al Magic Arena. Se ha quedado enderezado entero. Supongo que para hacer adivinar. Supongo. Porque equipar cuesta 3 y adivinar cuesta 3. Vamos simplemente a atacar de 2. A lo mejor simplemente tiene un truco y me mata el Pegaso Crin Solar. No ha querido usarlo. Vale. Supongo que la Mantícora y las Alas de la Arrogancia pueden estar bien este turno. No me llegaba para hacer cazadora y equiparla, que sería muy buena contra su quimera. A ver qué hace al final del turno. Simplemente adivinar. Ha perdido un turno entero por adivinar. ¿No? Ha jugado. Podría haber hecho doble block. Con la gaviota. La verdad es que tampoco tiene mal mazo. O sea, te fijas la cantidad de hechizos con destello que tiene. Un montón. Le han salido las cartas buenas, ¿eh? Bueno, son comunes. Y está infrecuente. Le sale un buen mazo. Tampoco es. Y una rara buena. Tampoco está mal lo que tiene el oponente. Y sigue sin atacar. Hay cosas que no acabo de entender. ¿Qué creéis? ¿Tendrá otro counter? Huele a counter, bueno, que se lo gaste. Al menos que nos dé la información. Es que quiero quitarme eso de en medio para poder atacar más limpiamente. Vale. Antimaleficio. Genial. Pues sí que tenía el counter, sí. Más uno y antimaleficio. Hasta el final de turno, claro. Pasamos turno. Nos da para equipar si cuesta uno. Ah, vale, no nos da para equipar. Lo que pasa es que podemos sacrificarlo. La criatura equipada no puede ser bloqueada. Vale, es que puedes activar esta habilidad aunque no esté equipando a ninguna criatura. Hemos hecho bien en no atacar, ¿vale? Es que la cuestión era jugar esto antes para ver qué truco tenía o qué trampa, porque obviamente tenías cinco tierras enderezadas. Sabíamos que podía hacer cosas, no las ha hecho, así que algo mal estaba oliendo por ahí. Bueno, la verdad es que, aunque tiene un mazo que no está mal, tampoco es que sea muy bueno de momento, salvo que ahora nos enseñe algo buenísimo. Lo bueno es que las alas sí que son buenas, ¿eh? Al final sí que tenéis razón que eran necesarias.
Cualquier intercambio nos viene bien ahora mismo con esta mantícora. Me vale. Lo que él quiera. Otro pajarraco, qué asco. Y otro daño y otro adivinar qué hace. Está adivinando un montón, la verdad es que está robando lo que quiere en cada momento. Bueno, al fin y al cabo, cambiar este pájaro o este otro me daba igual. Es lo que había. Y no tenemos hechizos instantáneos, es que realmente la mantícora no iba a darnos mucho más valor. Pues estamos un poco con lo que os decía antes, el problema de que no tienes una carta buena que digas, bueno, a ver si me top de qué o tal carta. No tenemos ninguna carta que nos pueda valer para ganar esta partida. Para bloquearte. Tiene otro truco. ¿Tendrá otro manto de estos? No, más 2, más 0, dañar primero, ¿vale? El dañar primero no se queda permanentemente, ¿no? No. Es hasta el final del turno, ¿vale? Quiero decir que al menos podemos intercambiar por el héroe. En el siguiente turno. ¿Cómo que sí se queda? Ah, no, lo que no se queda es el dañar primero, es lo que quería decir. Vale, perfecto. ¿Le quedarán más trucos en mano? Sí que bloquea, sí. Si tiene otro truco hemos perdido, claro, pero toquemos madera para que no tenga otro truco. Pues es posible que le hayamos dado la vuelta a la partida en este momento. Con este simple bloqueo. ¿Qué pensaba? ¿Que estaba atacando yo suicidando a mis criaturas contra su 3-3? Un poco ingenuo, ¿no? Sí, efectivamente, mira, como dice Neo, un buen detalle. Tiene más encantamientos que criaturas. No está mal este Anax. Me gustaría poder devolverme a la mano esta luz del destierro y echársela al Anax. Afortunadamente nuestras dos criaturas vuelan. Eso está bien. Y una tiene vínculo vital. Ah, le pone la espada a Anax. Demasiadas tierras. Voy a atacar, que bloquee lo que le dé la gana. Es que me vale, es que me da igual. Prefiero matarle ese bicho ya ahora. Podríamos no haber atacado, es que también tenía la esperanza de que no bloquease simplemente, ¿no? Porque se temiese algo y tal, pero no. Ahora hace filoascua, ya verás. No, menos mal, ya me estaba teniendo la filoascua. No llevamos el blink de base, el blink solo es de banquillo. A ver si nos sale otro de estos a nosotros, porque... Tela con ese bicho. Mira, esta es muy buena. Muy buena entre comillas. Es que las dos son peligrosísimas. Es que esto pega de 6. Hay que matar eso. O sea, va a dejar 2 tokens, quiero decir. A eso me refiero con lo de que pega de 6, que al morir va a dejar 2 tokens. Así que no podemos atacar. Bloqueamos a los tokens, supongo. Tenemos 16 vidas todavía. No hay filoscos, dice por ahí David. Hombre, ya lo sé, claro, era broma. Como filoscos de Trono del Drain, no es de esta colección. Estaba de broma. Mira, yo querría tener esta ahora mismo.
A ver si nos sale a nosotros también la oreade. Bueno, tenemos la de volar. Es que hay que comerse esto que pega de 5. Espérate, 5 y 3, 8 y 1, 9. Si atacamos con la voladora, le dejamos a 10 y luego el siguiente turno le matamos. ¿Creéis que podremos llegar a ganar? 5 y 3, 8 y 1, 9. O sea, a mí me pega 9, ¿vale? Con que podamos bloquear a 1. No lo había pensado, pero quizás. Vamos a jugárnosla. Si él no tiene nada, claro, él tiene que no tener nada. Y el siguiente. No, claro, pero tendría que girarse entero, claro. Vamos a ver qué hace. Uf. Clotis tiene devoción, no tiene devoción, es 7. Esto no le vale ahora mismo. Si ataca con todo, pierde. Por tanto, le basta con. No, pero claro, estos no pueden bloquear, ojo, los tokens 1-1 no pueden bloquear. Y ataca con todo, o sea que tiene un truco. Tiene algo, si no, no lo haría. 6. Ah, no he contado mal. 6 y 3, 9 y 1, 10. He contado mal. He contado mal. He contado mal antes. 3, 6 y 3, 9. He contado mal. He contado como que pegaba 8. Pues no ha tenido mucha lógica entonces este ataque. Habría dejado este para bloquear. Bueno, hemos bajado a 5. Ah, por la devoción de Clotis, claro, gracias chat, efectivamente. Por la devoción de Clotis pegaba uno de más, digo yo, es que no me cuadraban, no me salían las cuentas, claro. La devoción de Clotis ha hecho que Anax pegase uno más. No es mal robo, pero. Nos quedamos a uno si ataca con todo. Ah, no, porque hace Clotis y nos mata. Nada, nada, nada. No me cuadraban las cuentas, efectivamente. Vale, entonces. Bueno, vemos que tiene algunos truquillos. A ver. Vamos a intentar banquillar bien blanco. Rojo. Vale. Voy a ponerlo de esta manera y vamos a ver bien lo que tenemos. Anax, escritura encantamiento. Anax es que tiene encantamiento, ¿verdad? Nos vamos a meter esto entonces. No hemos visto que tuviese muchos encantamientos, la verdad. Vale, vamos a meternos lo de contra Anax. Va a ser todo contra Anax. Y luego tiene las voladoras. Vale, esas dos van hacia adentro. Y poco más, realmente. Vale. Bueno, aquí podemos ver el campo de batalla. Ah, mira qué bien. Pero no me deja ver las cartas del cementerio para repasar y eso. Es tricolor, ¿eh? Azul, roja, verde. Tengo que quitar dos cartas. Qué malos son los Canfuriosos. Cada vez que los veo, voy a quitar un Canfurioso, que me están pareciendo muy malos. Quizás el bruto nativo de Nyx contra él precisamente no es muy bueno. Me podría quitar las alas. O las alas y el bruto. A ver. Tenía muchos encantamientos, pues no recordaba ninguno, sinceramente. O sea que tienes razón, tengo una memoria muy mala. Me voy a quitar las alas, yo creo. Pero es que si me quito las alas, me quito el bruto. Es la gracia del bruto. Creo que no me ha dejado mandar los cambios.
lo he llegado a pulsar, pero ya cuando estaba desapareciendo. Creo que no me ha dado. No me ha dado tiempo a mandar los cambios. Vale, la mano está bien. Buena mano, de hecho, bastante buena. Es buena mano porque tenemos curvita y luego ya tenemos truquitos para favorita de Hiroas, para el Can Furioso. Vamos a ver cómo avanza esto. ¿Nos vale este intercambio? Es que yo creo que si salvamos este Can Furioso, nos puede venir bastante bien. Lo voy a salvar. Vamos a hacer 4-2 para que no pueda bloquear. Porque el siguiente turno viene una bendición de Hiroas a lo que juegue. Y mete de 5. Vamos a intentar ganar por la vía rápida. Tenemos la bendición de Karametra para protegerlo. Pues ha salido por suerte, pero ha salido bien. Favorito de Hiroas. Siguiente turno, bendición de Hiroas a lo que él juegue. Esto gana de ganar dos veces con un más uno, más uno. A ver si juega algo. Tiene que jugar algo para que podamos matárselo. Anax es precisamente una de las cosas que menos me gusta matar, pero bueno. Deja tokens 1-1 que no pueden. Deja un token 1-1 que no puede bloquear. Creo que nos ha salido bastante bien esta salida. Vale, yo creo que es lo mejor que puede dar este mazo, sinceramente. Esto pega de 6. O sea, no creo que nos pueda salir una salida mejor que esta con este mazo. Que es, bueno, pues un poco de curvita, un removal y un truco. Un buen truco como la bendición de Karametra. 3-3, constelación. Cuando entra un encantamiento en juego bajo su control, gana volar. Nos vale. Tendría que haber jugado esto antes, que ese encantamiento. No me he dado cuenta. Ahí va a hacer el intercambio, obviamente. Si es que encima no estoy jugando concentrado. Ha sido un fallo bastante grave. Con que hubiese jugado el bruto nativo de Nyx antes, bueno, habría bloqueado al Can Furioso. Habríamos estado en una situación similar en el fondo. Vale, hemos tenido suerte. A pesar de... Tampoco era un fallo muy grave. Hey, buenas noches, Skynor. ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, qué pena que al final no hayamos modificado el mazo, pero bueno, mira, ha salido bien, bastante bien la partida. Ya hemos ganado dos partidas, ¿qué nos dan? 800 gemas y 3 sobres, genial, bienvenidos sean, ha sido gratis. Es que claro, el pase de maestría de esta season da menos recompensas que otros, pero también te da un token de draft, y el token de draft, a poquito que saques algo, con que te hagas un 2-2 ya son otras 800 gemas, que bueno, pues bienvenidas sean, ¿no? Vamos a jugar esta partida y yo creo que después de esta partida... Buena, Neo, buenas noches. Muchas gracias por haber estado por aquí. Saliendo él, creo que nos la podemos intentar quedar esta mano. Buenas noches, Neo. Ya nos contarás qué haces por tu cumpleaños. Alguna fiesta grande, ¿no? Oh, qué chulo este pantano. Ojo, teníamos dos tierras y acabamos de robar la tercera, que sabe a gloria. Es que me gusta mucho el pantano este. La verdad es que la favorita de Hiroas combinada con bendición de Hiroas. Esto, si no nos mata la favorita de Hiroas. Ojo, es una Esper, ¿eh? Azul, blanca, negra. Ah,
Nada, va a jugar en nuestro turno todo el rato. Creo que no me la voy a jugar. Vamos a equipar. Vamos a darle volar, simplemente. Es que me huelo que tiene algún tipo de truco o lo que sea. Vamos a jugar un buen aura. O sea, un buen encantamiento, perdón. Ojo, y la Faraute para el siguiente turno. Ah, juguemos el 4-2 que pega tiros. A lo mejor tiene un counter. Tuvo el counter, sí. Que encima le cuesta uno menos por la naya de las caletas ocultas. Podríamos haber jugado la Faraute. Pero bueno, si robamos tierra, podemos hacer Faraute más bendición de Iroas el siguiente turno. Oh, no me fastidies. Oscar pregunta que si hay algún campeón internacional de algo por aquí. Pues no creo, la verdad. Es que en líneas generales, la verdad es que en la vida hay muy, muy pocos campeones de nada. Esa es la realidad. ¿Qué tiene el cementerio? Nada. Quiero decir, ¿qué va a recuperar con esta Elspeth? En principio, nada. Ay, esto nos va a costar dos más. Por culpa de la Elspeth vence a la muerte. Mira, una buena rara, ¿eh? Campeón internacional de dormir. Hacer directos de dormir, eso sí que es surrealista. Sí, sí que es cierto que el guardián este del laberinto de Skofos con alas de arrogancia va guay. Una pena que no podemos jugar la bendición de Iroas ahora para matar esto. Oh, nos ha hecho todo el combo. Nos ha hecho todo el combo. Como tenga algo bueno... Bueno, podemos con un unicornio cautivador. No es el fin del mundo, pero casi. Podemos hacer luz del destierro a esto y que no recupere el unicornio. No es tontería, ¿eh? Te quedas casi igual. Vamos a darle volar. Vamos a atacar de 4. Aunque es tontería porque tiene una Lamia profana tumbas. Le voy a matar la Lamia este turno. Y con la bendición de Iroas el siguiente turno el unicornio, yo creo. Creo que es la mejor jugada. Ah, estamos en la fase de ataque todavía. ¡Ay, que cuesta 5! Joder. Nada, tenemos que aguantarnos, es que cuesta 5. Va a ganar las 4 vidas. Tendremos que esperarnos al siguiente turno. No tenemos maná. Ah, pues mira, Esran Skukeria es algo, campeón de Galicia de Legacy en 2015. Ya más que la mayoría. ¿Has puesto el enlace al directo de Echándote la siesta? Vale, pensemos. Yo creo que hay que hacer luz del destierro a esto. Porque nos quedan 12 vidas. Este es el de Dekeo. Siempre que juego un encantamiento nos gira una criatura. Eso es un problema. Tiene 4 tierras enderezadas. Vamos a empezar jugando a luz del destierro este turno. Al unicornio, para que no nos pueda girar las criaturas. Y esperemos que no tenga un counter. Vale. Y el 4-4 lo podemos bloquear con esto. Y lo intercambiamos. Y nos guardamos la bendición de Iroas para más adelante. Bueno, tenemos 2 bendiciones de Iroas, ojo. No atacamos. Guardamos los bichos para bloquear a los suyos. Que él tiene algo. Fíjate si tiene algo. Rechazo severo. Un Ansamon para encantamientos y criaturas. No está mal. Solo del rival, pero vamos, hace lo mismo, básicamente.
La cuestión es que vuelve como 4-4 ya, no como 5-5. Ah, oh, venga ya. Entonces perdemos. Nos gira el 1-2, nos mete de 12. Bueno. Sí, podéis poner enlaces en el chat, mientras que no pongáis enlaces a la otra que no es EtherHub, no hay problema. ¿Qué es lo que nos ha jugado? Vale, esto es encantamiento. Vale, dar un poco de prisita que antes no. Vamos a meter esto. No nos dio tiempo a banquillar. Vaya mazo nos hemos hecho. Más malo. Vamos a meter simplemente un revocar la existencia. Quitamos el pajarraco S14 que vuela y listo. A ver el vídeo. Es un vídeo en serio de una hora durmiendo. Sí, es cierto. Confirmado. Venga, salimos. Uf, cinco tierras. Y dos cartas de coste 4, es un mulligan. Algo mejor. Cuatro tierras y tres cartas de costes 3 y 4, mejor. Vamos a quitarnos, pues viendo las llanuras, una montaña. Solamente tenemos un doble rojo, que es el cíclope de coste 5. Y el oponente también ha hecho un mulligan. Hey, buenas noches, soy Elbud. Gracias por estar por aquí. Sí, han dicho que Gigante de dos cabezas lo tienen pensado meter un día en Magic Arena. Es un poco contradictorio porque hace un año y medio dijeron que nunca, que no tenían planeado sacar nada de multijugador. ¿Qué pasa? Todo el mundo lleva cartas buenísimas. Es que este nos ha enseñado tres raras muy buenas ya, ¿eh? Nos ha enseñado la Lamia, Profana Tumbas. Nos ha enseñado Elspeth de la Muerte y ahora Lanza Sombría, que es muy buena carta. Tenemos una bendición de Iroas ya en mano. Voy a jugar la favorita de Iroas y a ver qué es lo que hace él. A ver si se gira para equipar esto. Ojo, que sabemos que tiene el Unsummon, este, el anular invocación, el que por uno azul sube criaturas o encantamientos a la mano del oponente. En serio, Oscar, has jugado un gigante de tres cabezas a 120 vidas en Commander. Oh, tiene el azul enderezado. Puah. Qué asco de vida. Esta lanza es muy buena. Más uno, arrollar y vínculo vital. Podríamos haber bloqueado. En lugar de andar jugando aquí a hacer el tonto. Voy a gastarme los ojos de centinela a ver si me lo sube a la mano ahora. Lo digo, es que. Espérate. Está en el cementerio, no en la mano. Menos mal que nos ha dequeado. Si no, no lo tendríamos. No me había fijado. Estaba leyendo ya más el chat. Vale, de momento no nos lo ha subido, pero nos lo puede subir ahora. Tranquilos. Sí lo tenía, ¿eh? Vale, no es el fin del mundo, porque al menos no hemos jugado la bendición de Iroas, que ahí sí que nos habría hecho la 13-14, claro. Vamos a ver si se gira. Bueno, ya sabemos que ha gastado esto, no sé cuántos más tendrá. Puede tener más, es una común. Y no voy a hacer el bloqueo, no voy a hacer el bloqueo porque si no, no tenemos nada que encantar. Dios mío, qué paciencia. 0-1 sin habilidades, vale. Aquí los fans de las reglas. Si yo ahora le pongo la bendición de Iroas, ¿esto gana más uno, más uno? Sí, ¿no? Sí, porque no es una habilidad propia, digamos, ¿no? Le vuelve a quedar un maná azul enderezado. Ah, lo de las tierras. ¿Habéis visto lo de las Nyx Lands de? Las Nyx Lands que las venden a 3.000 de oro. Voy a jugar este, yo creo. Vamos a jugar el Can Furioso porque puede bloquear y no me importa bloquear.
En el cementerio tenemos cuatro cartas ahora mismo. Lo podemos recuperar incluso. Él tiene solamente tres cartas en mano. Yo creo que tenemos un poquito. Bueno, la mesa está más o menos igualada. Vale, roba, descarta. No es una gran carta. Le sigue quedando ese mana azul. Madre mía, lo que me va a volver loco es esto, este mana azul que tiene ahí enderezado. Pues supongo que, bueno, una carta en mano, mana azul, mana blanco. Huele a truco. Tiene 26 vidas. Podemos equiparle y darle volar, pero prefiero jugar el Pegaso. ¿En serio? ¿No puedo bloquear esto o qué? Tiene un truco entonces. Vamos a ver qué truco tiene su última carta. No, no tiene truco, ya está, eso es todo lo que quería hacer. Vale, tirarme cartas al cementerio para que esto sea más fácil recuperarlo más adelante. Está bien, nos quedan 21 cartas en la biblioteca. No parece un buen ataque el que acaba de hacer. Ahora sí que se ha girado entero. Esto sería un 1-2 con dañar dos veces. Es un poco triste. Pero lo voy a hacer. Le matamos la instructora de élite. Y podemos atacar. Ah, pierde las habilidades. Claro, pierde todo su texto. Así que nunca va a tener dañar dos veces. Bueno, da igual. En el fondo daba igual, ¿vale? La cuestión es que había que matar eso. Vale. Tampoco pasa nada, no es el fin del mundo. Frase que digo demasiado a menudo. Vamos a atacar de nuevo. Creo que hemos ganado esta partida. Y vamos a jugar el Can Furioso, que es un 4-2. Es un 4-2, que le podemos poner más cositas después. Y a lo mejor hasta ganamos esta partida, ¿no? Sí, lo de las Nyxlands a 3.000 de oro. Lo que no he comprobado, se me ha olvidado comprobar si los que teníamos las Nyxlands que provenían de los mazos de los Planeswalkers las seguimos teniendo o nos las han quitado. No sé si alguien lo ha comprobado. Que antes tú comprabas los mazos de los Planeswalkers preconstruidos en físico, que vale 15 euros cada uno, y al canjear el código que viene dentro te dan el mazo, pero había un bug, era un error. Al canjearlo te daban las Nyxlands y no deberían darte las Nyxlands. Era un, como digo, un fallo de programación. Entonces lo que no sé es si nos las habrán quitado o no, se me olvidó mirarlo. Aquí realmente, teniendo una carta en mano y nosotros cuatro. Lo único que sí me preocupa bastante es nuestro total de vidas. Tenemos en el cementerio cuatro cartas. Entonces, como me preocupa mucho mi total de vidas, voy a convertir esto en un 5-3. Si quiere. O sea, es decir, lo que quiero es atacar y bloquear básicamente a su 3-4, ¿vale? Que nos quedan solamente 12 vidas. Le podría poner volar, lo sé. Pero vamos a jugar. No bloquea siquiera, ¿veis? Quiero jugar el Pegaso Crin Solar. Nos falta el segundo mana rojo para el bruto, pero espero que no sea clave. Ah, vale, guay, gracias. Confirmado por Star Witch Rika que los que consiguieron las Nyxlands se las quedan, pero las dos últimas, vale, porque no venían todas, faltaban la montaña y el bosque. Esas dos últimas valen 6.000 de oro. Y si ha sido un truco para asegurarse de que quien tiene ya tres va a querer. Vale, genial. Tenemos un encantamiento muy bonito. Y si es un truco para, digamos, baitear a la gente que se compre. Nos podemos comer otros 3 de daño, ¿verdad? Sí. Creo que esta partida la tenemos muy, muy a nuestro favor, de todas maneras. Tenemos en el cementerio solo dos cartas, ojo.
Me voy a comer otra vez el daño a esos tres. Vamos a jugar el faraute primero y luego la peregrina de Elliot para buscarnos otra bendición de estas. La verdad es que una carta llamada Bendición de Iroas, bendición no cuadra mucho en el color rojo, ¿verdad? A ver, que podemos hacer un Chumbluk, ¿vale? Si estamos muy preocupados por el total de vidas. Le queda una carta en mano desde hace un rato, pero posiblemente sea una tierra, sinceramente. Voy a no bloquear otra vez, bajamos a 6. Vale, la gran pregunta, ¿tendrá algún tipo de truco o alguna cosa? Ya no hace falta ni preguntárselo. Vamos a exiliarle esto primero. Es una criatura encantamiento. Vale, ya estamos más tranquilos. Vale, pues vamos a equipar al Pegaso Crin Solar. Le vamos a dar vínculo vital y vigilancia. Y atacamos con todo. ¿Tiene un truco? ¿Tiene un removal? Puede ser que lo tenga. Parece que tiene algo. Se está parando la prioridad mucho. Sí, es verdad. A lo mejor es eso de la bendición del color rojo, sí. ¿Quién es GSUR? Ja, ja, ja. Es que es el resubido del directo de ayer. Sabe que tenemos esto. Es que alguien dijo, ayer fue jugando con Drugos y estuve jugando con todo el mundo ayer, ¿no? Ah, pues tenemos esto, pero no nos sirve, claro. No nos sirve porque esto aguanta 5. Tenemos. Bueno, podemos hacer lo siguiente: podemos atacar con todo y que bloquee él si quiere. Y en función de cómo bloquee, vemos qué hacemos. No bloqueas, no ha bloqueado. Es que es más, podríamos incluso dar más 2, más 1 a esto, pegar de 5 y 2, 7 y 2, 9 y 2, 11 y ganamos un montón de vidas en este momento. Lo voy a hacer ahora. Más que nada también para aprovechar el maná. Y vamos a equipar. Da igual lo que equipemos, esto mismo. Vale, hemos subido a 14 vidas. Por tanto, bueno, lo que pasa es que esto tiene vínculo vital. ¡Oh, qué pesadez! Por la lanza. No. Nos ha hecho la 13-14. Dios. Es que ¿cómo nos quitamos ahora un 5-5 de en medio? Vínculo vital. Toque mortal. No, toque mortal no. Arrolla. Tenemos que. Bueno, con que robemos una montaña podemos jugar a nuestro 7-3. Que sería suficiente. Al Seide, no. Encima lo puede proteger ahora. Otra llanura, no. Vamos a matarla al Seide. Necesitamos robar un mana rojo o perdemos. Voy a matarle al Seide simplemente para que no pueda darle protección al unicornio. Nos va a ganar, ¿eh? Pegamos de 4 y gana 5 vidas. Y nos quedan 9. A ver, podríamos chumbloquear, ¿vale? Me voy a esperar un turno más para empezar a chumbloquear. En este momento sentí el verdadero terror cuando he visto que tiene un 5-5. Arrolla vínculo vital. No había pensado tampoco en el arrollar. Tampoco me sirve de nada quedarme bloqueando ahora, porque el arrollar ya lo tiene. Nos vale robar una montaña, una luz cegadora. Nos valen pocas cosas.
Esto nos vale. Pero si juega un encantamiento, me lo gira y perdemos. Vuelvo a atacar y me dejo un bloqueador extra, ¿vale? Por si nos gira el bruto nativo de Nyx. Podemos hacer un chum block y nos quedaríamos a uno. ¡Ey, Saúl Payares! Muchas gracias, nuevo seguidor del canal. Bienvenido. No, si compras el pase de maestría ahora, empiezas en el nivel que estés ahora. Si has llegado a nivel 30, eres nivel 30 y te dan todas las recompensas anteriores. Así que siempre merece la pena comprar el pase de maestría si has llegado hasta cierto nivel, ¿no? Hoy al final estamos haciendo el directo un poquito más largo de lo habitual, ¿vale? Porque mi idea es hacerlo hasta la una, pero bueno, como estamos con el draft, pues lo vamos a jugar así igualmente. Es cuestión de tiempo que acabe robando un encantamiento, pueda pegar y nos mate, ¿no? Pero el siguiente turno nosotros somos letales. 7 y 2, 9, o sea, 7 y 2, 9 y 1, 10. Bloquea aquí y nos mata, o sea que no nos vale, no somos letales, que es... Tú tienes vínculo vital, no he dicho nada. Vale, ataca, mala señal. Arrolla. Voy a hacer doble lock por si acaso, ¿vale? Y si perdemos esto, pues lo perdemos. A ver qué truco tiene, a ver si tiene alguna cosa o no. Así no nos pasa nada de daño, perdemos las dos criaturas. Pensé que algo iba a tener, sinceramente. Vale, un perrito, está guay. Un perrito está guay, bueno, porque algo es algo, ¿no? Ojalá nos exiliase el Pegaso, o sea, con el encantamiento este para recuperar los ojos de loca, poder volver a jugarlos. No estamos teniendo mucha suerte con las tierras, ¿eh? Me las dejo en mano, por si luego robamos el de roba descarta. ¡Buah! No creo que bloquee siquiera. No, pues sí bloquea, pero nos da la opción de volver a rejugarlo desde el cementerio, así que nos está haciendo un favor. Prácticamente. Ahí está, nos está haciendo un favor con ese... Con ese bloqueo nos ha hecho un favor más que perjudicarnos. Ahora le podemos bloquear a este si ataca con él. Starwitch Rica se está planteando comprar las Nyxlands. Son 15.000 de oro, efectivamente. Son 15 sobres que dejas de comprar. Pero bueno. Este vídeo lo subiré mañana dentro de 24 horas exactamente, así que mañana por lo menos hasta la 1:30 no va a estar disponible como mínimo. En YouTube, quiero decir, ya sabéis. No, ¿de qué vas? Y tiene otra. Madre mía. Bueno, afortunadamente esto va a aguantar. Va a aguantar dos nada más. Así que este turno no nos mata, espero. Y podemos bloquearlo con la Faraute Trascendente. Y nosotros vamos a robar algo que no sea tierra. Él también ha robado muchas tierras. De hecho, hemos robado más o menos las mismas tierras. Buen robo. Venga, vamos con la Quimera del Alba, que sale por dos manas blancos. Algo es algo. Y pasamos turno. Vamos a ver si no tiene ningún tipo de truco ni roba nada bueno. Podemos aquí al menos chumbloquear. A él le quedan 16 cartas en el mazo. A mí me quedan 9. Ojo, nos quedan 9 cartas en el mazo. ¡Oh, esto de Kea! ¡Ojo! Esto sí hace daño al jugador. No, siempre que hace daño en general. A jugador o a criatura. Vale, esto es muy bueno. Un
Voy a atacar únicamente con la quimera. A ver si él hace algo. Me dejo dos bloqueadores por lo que pueda pasar. Y la idea sería matarle el místico del tsunami antes de que haga daño. Y menos de que nos quedan 8 cartas en el mazo. A lo mejor si nos dequea estas dos cartas ya no podemos ganar. O si tiene un truco o cualquier cosa. Vaya partidaza. No están saliendo ninguna partida de esas que puedas decir, buah, vaya desperdicio de partida. No, todas están saliendo muy intensas y muy disputadas hasta el último minuto. Bueno, estamos a... realmente a 3 ataques, ¿vale? Tenemos 3 voladoras. A 2 ataques realmente, ¿no? Cuando ataquemos con todas. Incluso le podemos hacer daño a su cabeza. Éramos letales, ¿no? 3 y 2, 5 y 1, 6. No éramos letales todavía. Pero el siguiente turno sí somos letales con esto. Si se lo tiramos a su cabeza. También puede ser que tenga algo bueno en mano. Algún truco o alguna cosa. Y un removal y ya no ganemos. Entonces no me la puedo jugar tampoco a lo loco. Vamos a ver qué es lo que hace él. Está gastando los tiempos de espera. O se ha ido. Está siendo un poco pesado de todas maneras el rival. Ha jugado por fin una tierra. Ha tenido mala suerte. Ha robado muchas tierras, también es cierto. 4 y 3. Bueno, no me ha dado tiempo a leer. ¿Vale? Es un 2-3. Se lo podríamos bloquear con esto. O se lo podemos matar directamente. Se lo voy a matar directamente por el tema que os estaba comentando. De... si pega de 3 y nos dequea 3, prácticamente perdemos. Esa llanura para abajo. No sé si nos quedará con el mazo que no hayamos jugado que sea mínimamente bueno. Pero estamos en lo mismo. Puedo volver aquí para aquí y volver a ser una criatura peligrosa. Tierras. Ya no queda nada bueno en el mazo, supongo. Pegamos de 6, o sea, entonces... le dejamos a 6. Si él no ataca, a la vuelta matamos nosotros, pegando de 6. Podría haber atacado con estas dos, pero no iba a cambiar nada, ¿no? La habríamos dejado en 5. Bueno, seríamos letales con estas dos. Vamos a ver si no roba nada. Nosotros sí que no hemos robado nada. Vale, ataca. Mala señal. Voy a hacer el doble block, por si acaso. Esto da arrollar, por cierto, la lanza sombría. Arrollar y vínculo vital. Nos va a matar la peregrina de Elliot. Me vale. Nos aseguramos no perder de forma absurda. Esto da imbloqueabilidad, por cierto. Que lo podemos aprovechar. ¡Hala! Un 5-6. Not bad. Y pegamos de 5. 5-6 vínculo vital, madre mía. ¿Es encantamiento? No es encantamiento. 3 y 2-5 y 2-7. Pero podemos darle. No, no nos sirve. Joder, qué pena, ¿eh? ¿Por qué poquito? Pero en dos ataques. No, es que esto tiene vínculo vital. Más 2, más 2. Indestructible y antimaleficio. ¡Buah! Bueno, podemos hacer triple block y matarlo. 3 y 2, 5. Y él no nos mata las dos. O sea, triple block. Quería decir doble block. Tenemos que hacer doble block. 3 y 2, 5 y 2, 7. Matarlo porque si no... perdemos. Nos quedan en mazo... nos quedan 6 cartas. Creo que vamos a perder esta partida al final. Ojos de loca. Pues ya no llegamos. 3 y 2, 5 y 2, 7. Si le pone ojos de loca, no llegamos. ¿Había alguna otra opción? Es que pone ahí Star Witch Rica. ¡No! En el chat. No tenemos ninguna otra opción. Que yo vea. ¿Qué ha pasado? ¿Hay alguna cosa que no haya visto? No, no hay ninguna cosa que no haya visto, ¿no?
No podíamos hacer nada, ¿no? Nada, el surrender, vale, es que me asustáis, de repente venís a gritar en el chat. Bueno, 2-2, no ha estado mal, la verdad es que hemos tenido muy mala suerte en el draft, es que no nos ha salido absolutamente nada. 800 gemitas, 3 sobres, que vamos a ir a continuación. Ah, vale, lo siento, no me equivoqué, dice Rastar Wisrika, es que de repente hay un gigante en el chat, digo, madre mía, la he liado. No podíamos hacer nada, es que el mazo era muy flojete, es cierto, ¿eh? 2-2, un poco triste, pero es lo que hay. A ver, rara que aún, no tengo todavía 4 cuerdas de todas las raras. Vale, mala, a ver, yo quiero míticas. Me falta, por ejemplo, creo que una copia de Clotis, de las míticas, me falta un buey. No tenía 4 copias de Atris todavía. Quiero una mítica, por favor. Deme usted, por favor, una mítica. Así concluimos bien la noche. Pues no, otro Dalakos, muy poquitas raras me van a faltar. Bueno, pues a ver, no ha estado mal, o sea, creo que ha sido un draft, ya digo, al principio el draft salió muy, muy pobre, muy paupérrimo, en el sentido de que las raras que nos han salido son muy malas, tampoco hubo buenas infrecuentes y bueno, hemos jugado un poco ahí, esa Boros, no sé si os acordáis, en el primer pick del principio del todo, pillamos una carta blanca muy buena, luz cegadora. Creo que se llama así, ¿no? La luz del destierro. ¿Luz del destierro o luz cegadora? Bueno, el caso es que la segunda carta podía ser azul o roja. Y nos decantamos por el rojo, por el perro. Ahora ya he aprendido un poco cómo va este draft y no habría cogido el perro. No habría cogido el Can Furioso ese. Habría optado por la carta azul porque he visto que el Can Furioso es bastante malo. En principio puedes pensar, no, te haces una Boros ahí agresiva y tal. Pero no he visto elementos para hacerte una Boros agresiva. Esto no es Gremios de Ravnica. Que ahí te podéis hacer Boros agresivas que ganaban solas. O M20, ¿no? No funciona nada más. Vale. Es verdad, los oponentes, la verdad es que no ha jugado muy allá ninguno, realmente. Creo que yo tampoco. Luz del destierro, vale, gracias, Goblin. Creo que todos hemos jugado a un nivel más o menos parecido. Bueno, pues nada, yo creo que ha quedado bastante guay para concluir la semana, porque ya durante el fin de semana descanso. Que sepáis, los miembros de YouTube, que tengo un vídeo exclusivo para ellos los viernes, ¿vale? Los suscriptores de pago de YouTube. El vídeo del viernes, para los que estéis por aquí, que seáis miembros de YouTube también, lo voy a subir el sábado por la tarde, seguramente, ¿vale? Porque tengo una cosita especial que hacer el sábado y lo subiremos el sábado. Bueno, vamos a concluir aquí y dentro de 24 horas exactamente, este directo quedará resubido en YouTube, ya sabéis, tenemos vídeos diarios en YouTube que podéis ver mañana y tarde. De hecho, tengo 2 vídeos diarios más el directo resubido, o sea, un montón, ¿no? Así que bueno, pasad todos un buen fin de semana, descansad bien esta noche y nos volveremos a ver el lunes, ¿no? Y por cierto, la semana que viene es el Mundial, ¿vale? El fin de semana de la semana que viene es el Mundial. No voy a estar viernes, sábado y domingo ahí haciendo el directo, pero sí que estaré el último día, el día de las finales, sí que estaré a tope. Y lo voy a hacer en YouTube. Lo voy a hacer en YouTube porque ahí es donde está la comunidad grande, es donde está la mayoría de mi comunidad. Y aquí en Twitch lo van a ver 200 o 300 personas y en YouTube voy a tener 1000 espectadores. Pues mira, se gana más en Twitch, me da igual. Prefiero tener 1000 espectadores en YouTube y ganar menos que tener 250 espectadores o 300 en Twitch y ganar más. Prefiero ganar menos, pero llegar a más gente. Así que seguramente lo vamos a hacer en... lo vamos a hacer en YouTube. Y en YouTube voy a hacer siempre los eventos grandes de Mythic Championship, mundiales y eso. Así que bueno, estad atentos que el fin de semana que viene le daremos caña. Bueno, Kezka, pasa un buen fin de semana también. Y Heber, muchas gracias por todo. Y muchas gracias a todos en general. Muchas gracias por haber estado ahí. Espero que lo hayáis pasado de bien tan bien como yo, que yo me lo he pasado súper bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.